En la actualidad, el interés por el espacio se ha acrecentado a nivel mundial. Los importantes avances tecnológicos alcanzados han hecho posible que el acceso al espacio esté disponible para más países y que mejores servicios lleguen a las personas. Este 2022, la Semana Mundial del Espacio, se celebrará de manera especial en la región. Por primera vez habrán participantes de los cuatro miembros de la comunidad andina: Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú, y estará dirigida a los jóvenes universitarios. Denominada la Comunidad Andina en la Semana Mundial del Espacio 2022. Educación en el sector espacial, oportunidades y beneficios para la región. Del 4 al 10 de octubre participa de los workshops, masterclass, conversatorios, espacios de integración y networking, y acércate al espacio. Ciencia y tecnología espacial para el desarrollo sostenible en la comunidad andina. Tengan todos ustedes muy buenas tardes. Mi nombre es Nicole Villanueva y hoy jueves 6 de octubre tendremos el tercer día del evento titulado La Comunidad Andina en la Semana Mundial del Espacio 2022. Educación en el sector espacial, oportunidades y beneficios para la región. Coorganizado por la Agencia Espacial del Perú CONIDA, la Secretaría General de la Comunidad Andina, el Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú y The World Space Week Association. Este evento se lleva a cabo del 4 al 10 de octubre. Agradecemos a todo el público que se encuentra siguiendo esta transmisión por medio de los canales de la Agencia Espacial del Perú, CONIDA. Este evento tiene como temática central la fuerza laboral en ciencia y tecnología espacial para el desarrollo sostenible de la región. Antes de iniciar el programa de ese tercer día, me gustaría recordarles que durante el primer día de la Semana Mundial del Espacio 2022, el eje temático fue el talento espacial. En este workshop mostramos los resultados de una serie de talleres en los cuales jóvenes de diversas universidades de la comunidad andina interactuaron con expertos y especialistas para explorar algunas oportunidades de desarrollo en una línea de carrera en el sector espacial. De otro lado, el segundo día de esta semana hemos mostrado los trabajos audiovisuales que prepararon grupos de jóvenes respecto a proyectos de investigación espacial. El día de hoy nos toca conversar sobre el tema de los emprendimientos espaciales o también llamados Space Startups. Y para ello tendremos un día con variadas e interesantes actividades. Contaremos con información sobre la Hackathon Acting Space y cómo se viene organizando en la región. También tendremos masterclass y finalmente contaremos con un espacio de promoción respecto a la oferta académica espacial en la región, para que los jóvenes puedan proyectar todo este conocimiento en sus líneas de carrera. Antes de iniciar el programa, hemos recibido un saludo especial de Pilar Zamora, directora ejecutiva de la Agencia Espacial de Colombia, que se suma a la promoción de la comunidad andina en la Semana Mundial del Espacio 2022. Adelante. Desde la Agencia Espacial de Colombia, los saludamos y les deseamos una maravillosa celebración en torno a la Semana Mundial del Espacio, que como la ONU lo conmemoró desde 1999, es supremamente importante para la humanidad y para el beneficio de todos que podamos trabajar en torno a la sostenibilidad ambiental, a la educación y la agricultura, entre otros. Es por ello que desde la Agencia Espacial de Colombia trabajamos en la sostenibilidad ambiental con nuestro programa GreenSat y en materia de educación con Aprendiendo con Galileo, en donde hoy beneficiamos alrededor de 18.000 estudiantes que no solamente construyen satélites en latas de gaseosa en el concurso CANSAT, sino que también van y hacen pasantías en agencias espaciales internacionales para aprender a construir satélites. Es muy importante la cooperación y la unión entre todos,
Por eso celebro y celebramos enormemente esta invitación que nos hacen nuestros amigos desde el Perú para que realmente podamos promover y participar en proyectos unidos desde Latinoamérica en la industria del espacio. Les deseamos un caluroso saludo y esperamos que la Semana Mundial del Espacio, organizado por la República del Perú, por CONIDA, por la Secretaría General de la Comunidad Andina y la Asociación de la Semana Mundial del Espacio, sea supremamente exitosa. Un caluroso saludo desde Colombia. Que estén muy bien. Muchísimas gracias, estimada Pilar. Y muchas gracias a los presentes por la atención. A continuación, para complementar la información conceptual, vamos a dar una breve exposición sobre la Hackathon Act in Space y cómo está organizada. Adelante. Para esta exposición, permítanme presentarme. Yo soy licenciada en gestión por la Pontificia Universidad Católica del Perú y actualmente me encuentro trabajando en la Oficina de Cooperación y Relaciones Internacionales de la Agencia Espacial del Perú, CONIDA. Act in Space es una hackathon que está siendo organizada por el Centro Nacional de Estudios Espaciales de Francia, ICNES, y la Agencia Espacial Europea, la ESA. Entonces, ¿qué es el Act in Space? Veamos un video al respecto. Discover an international innovation contest. 3,612 competitors, 35 countries. Only 24 hours to complete. Created by CNES and co-organized by ESA, this is Act in Space. Designed for students but open to everyone, the objective is to promote the use of space technologies and space-acquired data to change citizens' lives. Despite a difficult context which forced us to slightly postpone the event, to transform it, to adapt it, we reach new records. Created for everyone, regardless of age, origin or background, Act in Space is inclusive and reflects the ambition of CNES to democratize the access of space solutions to everyone. I would like to thank all the prestigious space and non-space sponsors for their confidence and for helping us to develop the use of space solutions to the benefit of Earth and humankind. Act in Space, which we are happily partnering with our colleagues from CNES and a lot of other industry players, looks for new ideas, new challenges, new things. Where are our kids? Where are our dreams? And where is our curiosity? Who find these dreams? Aerospace Valley is acting on behalf of CNES, the French Space Agency, and ESA. We are, of course, taking care of the organization of the event, but we are also pushing hard every 2 years to make the event bigger and bigger, trying to recruit new countries, new towns, and as a consequence, new students throughout the world. The winners of the Act in Space contest have been awarded with amazing prizes, with the grand prize being a zero-G Airbus A310 parabolic flight. So we are all space enthusiasts, and it was so great opportunities to participate at this contest, which is organized by the prestigious Space French Agency. Have you ever dreamt of working with technologies developed for the conquest of space, or those made to make a rocket launch? Stop dreaming and start doing. Act in Space is the only contest in the world that offers the chance to work on CNES and ESA patents. Muchas gracias por haber visto el video. Entonces, brevemente les explico. ¿Qué es Act in Space? Act in Space es un hackathon nada convencional. ¿Y por qué? Porque es un evento que está diseñado para estudiantes y profesionales en ciencias e ingeniería, pero para que estos no se vuelvan a reunir solos. ¿Y por qué? Porque principalmente busca crear soluciones. Busca transformar esta experiencia creativa en cientos de ciudades en todo el mundo, promoviendo el uso de la tecnología espacial como base de la ideación de modelos de negocio. Creada en el 2016,
por la Agencia Espacial Francesa CNES y organizada en alianza con la Agencia Espacial Europea, el Acting Space busca equipos multidisciplinarios y con diversos perfiles. Para darles referencia a Hackathon, Acting Space es una propuesta que busca idear modelos de negocio con base en las aplicaciones de la tecnología espacial y ha aumentado el desarrollo y la atracción de los países conforme a su desarrollo bianual. Por ejemplo, para el año 2022 tenemos previsto que 50 países participen con 100 ciudades en todo el mundo, más de 5.000 participantes y que finalmente se proyecten crear más de 50 startups posterior a la implementación de la Hackathon. Acting Space crea valor desde su primera edición, ya que desde el 2016 se han creado 16 startups que vienen siendo asesoradas por 16 aliados estratégicos de la red espacial mundial. Hasta la actualidad. Podemos ver, por ejemplo, algunos de los principales aliados estratégicos que sirven de asesoramiento para las startups que se crean, como lo son Airbus, CES y distintas empresas de toda la industria espacial en el mundo, específicamente en el sector aeroespacial. ¿Cuál es la misión del Acting Space? La misión del Acting Space en esta edición que se va a dar en el Perú es que se pueda mostrar a todos los peruanos cuáles son los beneficios del sector espacial y cuál es la capacidad del sector espacial para impulsar la creación de nuevos modelos de negocio. La visión que tiene la Agencia Espacial del Perú es ser el referente nacional para la creación de este valor compartido con base en ciencia y tecnología espacial. Y los estudiantes universitarios en todo el territorio peruano son el público objetivo. El enfoque que se busca dar es un enfoque STEAM, en el cual se buscan desarrollar espacios en los que puedan interactuar estudiantes de carreras de ciencia y tecnología con estudiantes de diferentes carreras multidisciplinarias para que en base a tecnologías espaciales se puedan idear soluciones de negocio. Los pilares de esta hackathon son la descentralización, como ustedes están observando, es una hackathon que se da a nivel internacional y de manera simultánea, la multidisciplinariedad, la accesibilidad, porque el costo de participación es gratuito y la inscripción se realiza vía online, la sostenibilidad, porque la red de socios estratégicos que se busca permite que a largo plazo se puedan generar sinergias y buenos lazos de cooperación internacional, y la escalabilidad, porque en base al asesoramiento que le brindan los aliados estratégicos de la hackathon, se pueden interactuar y desarrollar modelos de negocio hasta formar ideas y emprendimientos. Entonces, el organigrama para este año que nos ha propuesto la Agencia Espacial Francesa y la Agencia Espacial Europea es que nosotros como CONIDA les comuniquemos las oportunidades y coordinemos e invitemos a universidades mediante sus estudiantes, docentes y egresados a que puedan participar e inscribirse en esta hackathon. Asimismo, el eje estratégico que nosotros proponemos para las universidades organizadoras es que promuevan un ecosistema en aplicaciones de la tecnología espacial y específicamente que puedan utilizar nuestro sistema satelital peruano como base de tecnológica para el desarrollo de ideas de negocio. El valor compartido que buscamos es articular a los aliados estratégicos y los agentes de interés, desarrollar capacidades en ciencia y tecnología espacial e innovar en la modelación de ideas de negocio. Los roles para esta hackathon van a conformarse por un jurado, los sponsors o partners que van a participar en apoyo de recursos e infraestructura para la hackathon, los expertos o mentores que les van a dar el apoyo académico y técnico, los estudiantes quienes son el capital de esta hackathon y los medios de comunicación que van a permitir compartir y comunicar el valor de esta hackathon. En la línea de tiempo es importante mencionarles que la final nacional, es decir, la final en cada país, se va a dar en diciembre de este año y en febrero se está realizando la final internacional en Francia. Y los desafíos de este año son bastante interesantes. Tenemos la primera categoría, la que busca, en base a tecnología espacial, desarrollar ideas de modelo de negocio. La segunda categoría lo que busca es idear modelos de negocio, pero que participen ya en la cadena de valor de la industria espacial. La tercera categoría, llamada Space for Humanity, busca soluciones en base o alineadas a los objetivos de desarrollo sostenible. Y finalmente, la cuarta categoría, volar a la luna y más allá, busca soluciones o propuestas creativas respecto a posibilidades para exploración lunar, exploración de cuerpos celestes y nuevas innovaciones para poder proponer en base a la exploración humana en el espacio. El valor compartido
que proponemos como la Agencia Espacial del Perú es que nosotros podamos brindarles el conocimiento y la data en ciencia y tecnología espacial para que las universidades puedan brindar el apoyo académico y el valor académico, es decir, el sentido para el proyecto y la metodología para que los estudiantes puedan proponer ideas de negocio. Muchas gracias. Este ha sido un breve resumen sobre lo que implica y cuál es el concepto de la Hackathon Acting Space. Y para continuar, vamos a iniciar con la presentación de los organizadores nacionales de la comunidad andina de la Hackathon Acting Space. Para ello, vamos a tener primero a los organizadores de Colombia. En Colombia están organizando el Acting Space dos universidades muy importantes, la Universidad de los Andes y la Universidad Nacional de Colombia. Entonces, permítanme y les presento a quienes me van a acompañar el día de hoy para contarnos más sobre la experiencia Acting Space en Colombia. Inicialmente tenemos al doctor Fernando Jiménez, él es el organizador de Acting Space en Colombia, él es docente de la Facultad de Ingeniería en la Universidad de los Andes. Y también tenemos a quien va a estar acompañándome el día de hoy, el ingeniero Miguel Ángel Pulido, él es docente del Departamento de Ingeniería de Sistemas e Industrial en la Universidad Nacional de Colombia. Miguel Ángel, ¿cómo estás? Buenas tardes y encantada de tenerte con nosotros, bienvenido. Gracias, Nicole. Pláceme verla en toda esta corrida, en todo este magno evento y en todo este esfuerzo que hace el Perú, como lo hicimos nosotros en el 2018. Muchísimas gracias por invitarnos, audiencia y público que nos escucha. Muy buenas tardes aquí desde Colombia, ahora igual que Perú. Muy bienvenidos y que aprovechen este espacio, este pequeño espacio, para que se enteren cómo el espacio o cómo la tecnología espacial llega a nuestras vidas. Gracias, Nicole. Muchísimas gracias a ti, Miguel. Y bueno, adelante. Nos gustaría mucho que nos comentes cómo va a ser la Hackathon Acting Space en Colombia y cuáles son las propuestas que tienen para este año. Bueno, las Hackathon, ya tú hiciste un excelente recorrido de toda la propuesta que tiene para el 2022. Cada dos años es la Hackathon como tal. Y nosotros desde el 2018 venimos en esta organización desde el nivel nacional. Adicional a ser los organizadores nacionales, tenemos nuestra responsabilidad en el evento de Bogotá. Y este año se ha unido la ciudad de Medellín, quien va a hacer por primera vez el evento del 2022 en esta ciudad. No la puedo pasar aquí. ¿Cómo puedo hacer? Qué pena. No la puedo pasar, Andrea. Sí, mientras tanto nos puedes ir contando, Miguel. Bueno, ok. La Hackathon del Acting Space para nosotros ha sido un evento, digamos, desde nuestras aulas hemos podido participar con nuestros estudiantes, tanto la Universidad Nacional como la Universidad de los Andes, en donde cada universidad obviamente pues arma sus grupos, pero adicionalmente hacemos una invitación abierta para que otras entidades del tipo educativo o digamos en el tema de emprendimiento participen, como es el caso de Compensar, como es el caso de, por ejemplo, Universidades del Bosque, Universidad de Industrial de Santander, en donde participaron, por ejemplo, en el evento del 2020. La idea del, como bien lo dijiste, la idea es poder aglutinar este conocimiento y que a través de grupos interdisciplinarios de estudiantes, de profesionales, de egresados, del público en general, puedan participar de tal manera que a través de los grupos que ellos conforman o los grupos que se integran, asuman un reto, ellos asumen un reto y ese reto lo que hacen ellos es digamos, potenciarlo, diferenciarlo o llevarlo hacia otro sector. Entonces, bien, decía hace un momento que la tecnología espacial está en nuestros hogares, está en nuestra cotidianidad, en nuestro diario vivir, porque muchas de esas tecnologías regularmente pasan a la vida, digamos, del común denominador. O sea, todo aquello, como ustedes bien pueden ver, el tema del velcro, el tema del pañal desechable, el tema de muchas tecnologías ha ido migrando hacia el cotidiano
vivir, digamos, de nosotros como comunes y corrientes. La Universidad Nacional, tanto la Universidad Nacional como la Universidad de los Andes, se han comprometido con este evento, porque desde las instancias, en el caso nuestro como la rectoría y en el caso de los Andes como la vicerrectoría de investigación, ya han institucionalizado este evento en sus, en nuestras instituciones. Entonces dejó de pasar o de ser un evento que lo hacíamos a manera informal, sino a manera institucional desde los grupos de investigación, como en el caso en el que yo pertenezco al grupo Innovatec. Y ya a partir de este año, ya la institución como tal ha, por sus reglamentos, por sus condiciones y adicionalmente por un tema internacional, lo ha, institucionalizado a través de esos instrumentos. De todas maneras, el interés de la universidad es que los grupos de investigación, como el caso en el que pertenezco al grupo Innovate, o en el caso del programa de ingeniería, como es en los Andes, se puedan, en cierta manera, organizar. Entonces, nosotros lo que hacemos es, tanto el programa de ingeniería como nuestra facultad de ingeniería, entonces, a nivel de facultad de ingeniería, nosotros nos organizamos de tal manera que podamos proveer toda, la logística, toda la infraestructura, toda la comunicación, todo el tema que tenga que ver con el evento, de tal manera que los participantes, una vez se inscriban, una vez estén, ya propiamente para el evento general que se hace en el mes de noviembre, los 17 y 18 de noviembre, estén todas las condiciones dadas para que podamos nosotros, en cierta manera, unirnos al evento general. Entonces, el evento general parte en las mismas fechas, obviamente por sus horarios va a ser unas horas antes, unos días antes. Entonces, nosotros, por ejemplo, como en el caso del Perú, nosotros tenemos el mismo bus horario, entonces hacia las 3 de la tarde del día 10, viernes 18 de noviembre, estaremos arrancando el evento de 24 horas hasta el sábado y finalmente haciendo una premiación hacia las 5 de la tarde. Ese evento, pues obviamente, o esa hackathon, como la denominamos, es para nosotros en conjunto con este año con Medellín. Entonces estamos coorganizando también con Medellín el que el evento tenga las mismas condiciones, proporciones, esté en los mismos horarios, tengamos el minuto a minuto, cada uno de los programas, cada una de las conferencias o demás que tenemos que nosotros, soportar y hacer. Asimismo, como bien lo acotabas, nosotros también tenemos ya, estamos seleccionando los mentores, tanto técnicos como de negocio, como de expertos, que nos permitan coayudar en el tema de cada uno de los grupos, de tal manera que nosotros simplemente, adicional a eso, no olvidemos que tenemos un canal internacional. Entonces, para todos los que nos están escuchando, no solamente la mentoría, no solamente estos expertos que están en cada uno de los países, como en el caso de Ecuador, en el caso de Colombia, en el caso de Perú, en el caso de Bolivia, sino que adicionalmente debemos disponer de un canal internacional, porque muchos de los retos y muchas de las patentes o mucho del conocimiento que lo ha dispuesto la misma organización internacional, lo que hace es que adicionalmente coloca también mentores internacionales o expertos internacionales para que los grupos de muchachos, estudiantes o participantes se puedan conectar con ellos y puedan obviamente preguntar, asesorarse y mirar cómo esas condiciones muy técnicas de cada uno de los patentes o de los retos que se han lanzado para este evento precisamente. Todos los años ha habido una diferencia de los eventos, pero han tenido siempre, pero siempre han tenido la misma, como finalidad. Esos cuatro objetivos que tú nombraste, Nicole, son, en tradición, han sido como los han mantenido. Lo único que a veces cambian son las patentes o, el conocimiento que han puesto o que liberan o que lo ponen a disposición del evento, porque, sí va cambiando a través del tiempo. Entonces, las patentes que en algún momento, o ese conocimiento que en algún momento vimos en el 2018, por ejemplo, en esta revisión que estamos haciendo, que estamos mirando, de esos challenges, hemos visto algunas diferencias y uno puede observar ahí
qué tanto el conocimiento va migrando, qué tanto el conocimiento se va integrando a nuestra sociedad. Entonces, ese es como el común denominador. Esta es una invitación general también para Ecuador, Perú y Bolivia. El evento no es nada diferente. Ustedes también en cada uno de sus países están haciendo lo mismo que estamos haciendo nosotros. Estamos buscando los patrocinios. Ya tenemos, obviamente, en dónde lo vamos a hacer aquí en Bogotá. Obviamente, ya está definido dónde se va a hacer en Medellín. Y ya lo que estamos es en este último mes y semana larguita que queda para ya finiquitar detalles de ese minuto a minuto para que cuando el día 18 llegamos, en el caso nuestro, pues el evento en norma internacional empezaría a las 3 de la tarde, hora que compartimos con Perú y estamos iniciando en el mismo instante. Mientras que en el caso nuestro, desde el punto de vista de nuestras universidades, lo que hacemos es un evento desde las 9 de la mañana. Entonces nosotros desde las 9 de la mañana hacemos un evento netamente académico donde traemos expertos, donde traemos conocedores del tema, donde traemos impulsores del tema, porque obviamente tenemos relación con la industria aeroespacial aquí en Colombia y ellos nos ayudan, nos soportan en el caso de las fuerzas militares igualmente, en el caso aquí por ejemplo del CIAC, que es un centro de investigación de la aeronáutica, entonces nos proporciona mentores, nos proporciona speakers, nos proporciona sponsors, para que asimismo el evento no sea solamente centrado en las 24 horas, sino que adicionalmente podamos, o quienes nos acompañen a través de redes sociales o a través del streaming que se hace, puedan conocer qué se hace en Colombia o qué se hace en el mundo y sobre todo qué esperamos de este evento. Finalmente, pues, obviamente, así como lo mencionabas, hacia el mes de diciembre habrá una final porque aquí están participando dos ciudades, entonces se hará una final entre las dos ciudades para seleccionar ese equipo que nos representará finalmente este año en Cannes, como ustedes lo ven ahí en la diapositiva. Este año no va a ser en Toulouse, va a ser en Cannes, en esa gran final, en donde esperamos nuevamente, como en años anteriores, tener esa relevancia en las finales con nuestros muchachos. Para nosotros ha sido una sorpresa, porque regularmente uno esperaría personas maduras trabajando estos temas. Y yo invito a los universitarios, como vi ahí, invito a los estudiantes, como también aprecié en alguna de las filminas, porque ustedes son el motor del conocimiento. Y como motores del conocimiento, nosotros nos sorprende. Nuestros muchachos que han participado aquí en Colombia, en el 2018, por ejemplo, eran niños, no estoy hablando de jóvenes, niños de 16 y 17 años, quienes nos representaron allá en Toulouse y quedaron como en quinto lugar, si no estoy mal, en la primera vez que fuimos. Y eran solamente niños, por lo tanto, yo invito a todos los jóvenes, así como están haciendo este gran esfuerzo Perú, de concentrar esta gran masa crítica, no criticona, crítica de conocimiento, porque ustedes son el futuro de nuestros países y están llamados a través de este tipo de eventos y a través de otros que se puedan también generar a que ese conocimiento trascienda y sean nuestros países latinoamericanos los relevantes. Ya empezamos a ver en la NASA muchachos colombianos, mujeres colombianas, y eso nos llena de orgullo, porque nunca eso sería como imposible ver que la NASA esté diciendo que ya hay un colombiano, un peruano, un ecuatoriano o un boliviano en sus redes, en su potestad. Y eso implica el esfuerzo que nuestros países hacen y el esfuerzo personal que ustedes, muchachos, pueden realizar para llevar nuestras banderas. No sé, Nicole, si quieres que ampliemos más, pero creo que con esta introducción muy cortita, esperamos motivarlos, esperamos unirnos en este esfuerzo muy próximamente hacia el 18, esperamos si podemos tener un video stream donde estemos arrancando todo y donde estemos compartiendo ojalá la experiencia no solamente a nivel Colombia, no solamente a nivel Perú, no solamente a nivel Ecuador, sino que podamos al mismo tiempo estar unidos a través de los streaming para que todas nuestras juventudes de estas grandes naciones puedan llevarse los mejores y las mejores recompensas, porque esos son recompensas, son niños que están saliendo
a ver el mundo aeroespacial. Y eso para mí particularmente, yo creo que para cualquier persona es un honor. Es un honor ver niños participando en eventos donde van gente muy grande, de, créanme, de muchos años, de mucha experiencia. Y que estos muchachos estén allá peleando hombro a hombro, mostrando hombro a hombro, viendo y siendo capaces de mostrar nuestras potencialidades, a eso le apostamos, Nicole. Como universidades, tanto la Nacional como los Andes, a eso le estamos apostando. Muchísimas gracias, Miguel. Muchísimas gracias por esta excelente presentación. Considero que el mensaje que has transmitido lo compartimos en la comunidad andina y me gustaría compartir con el público también un poco de tu perfil para hacerte la pregunta. Les comento, Miguel Ángel es ingeniero geógrafo, sin embargo, ahora es candidato para un MBA y eso es lo que a mí me gusta mostrar y lo importante que es para el sector espacial especializarse. El perfil técnico siempre se acompaña de los conocimientos en negocio, en gestión de proyectos, en management, y viceversa. Los perfiles de management, como es el mío, por ejemplo, tienen que complementarse y especializarse en la parte espacial, en la parte técnica, ¿no? De esta manera, me gustaría consultarte, Miguel, desde que ustedes vienen implementando el Acting Space en Colombia, ¿ya han ido reclutando algunos equipos para darles ya la formación en miras a un potencial emprendimiento? ¿Ya tienen alguno que está en etapa semilla? Quizás nos puedes contar al respecto. Bueno, digamos que nosotros hemos tenido ya una experiencia previa. Nosotros digamos que no, digamos que el Acting Space para nosotros, en el caso de la Universidad Nacional y parte también de los Andes, ya tenemos semilleros de muchachos en donde nosotros tenemos unos programas de emprendimientos previos. Entonces, lo que hacemos es que a través de una materia que le llamamos aquí Taller de Proyectos Interdisciplinarios, estamos intentando, ojo esto, intentando llevar un poco del STEM, de toda esta educación STEM, al aula. De tal manera que no, porque es que el gran problema que tenemos nosotros es que la Facultad de Ingeniería convoca y están todos los ingenieros. Entonces nos llegan 300 ingenieros. Pero resulta que para todos este tipo de eventos y para el tema de emprendimiento, nosotros estamos motivando a otras áreas como física, como economía, como diseño, a que se integren a los talleres a este TPI que le llamamos nosotros, al Taller de Proyectos Interdisciplinarios, con el fin de tener esa masa crítica y de tener esos jóvenes que pueden no solamente participar en el Acting Space, sino que también a través del programa de emprendimiento del Grupo Innovate, se forjen también sus propios emprendimientos. Entonces, lo que nosotros regularmente tenemos es esa masa crítica ya que hemos venido construyendo desde hace como 6 años. Desde el año pasado venimos haciendo un proceso de reingeniería a nuestro programa y lo hemos llamado el Parque de Emprendimiento e Innovación de Base Tecnológica. Es un parque virtual en donde hemos montado una especie de estructuras de edificios, en donde en cada uno de los edificios hacemos que cada grupo se esfuerce para poder pasar cada uno de ellos. Entonces, este proceso lo hemos venido implementando, lo hemos venido ingenierando nuevamente, haciéndolo más fuerte, de tal manera que los emprendimientos, digamos, los muchachos, puedan sacar sus emprendimientos. Entonces, para nosotros, por ejemplo, ya tenemos un desarrollo de un filtro que se hizo en el 2018, y este está en pruebas. Entonces, lo que se ha hecho con ese filtro, que era en un tema espacial, valga la pena decirlo, los muchachos hicieron todo un proceso de ingeniería para volver un filtro para poder eliminar el mercurio en las aguas y poderlo acopiar y llevar hacia el tema de la piscicultura en Colombia, dado que la piscicultura requiere que el tema del agua sea un agua, digamos, limpia y que no tenga cantidad de contaminantes, si no, no se puede dar. Entonces, ese, por ejemplo, es un prototipo que está en pruebas. Hay otro que son el de las casas, digamos, son tiendas de campaña que se arman de un tema aeroespacial también, en donde, digamos, ya se tienen los modelos conceptuales y ya se han hecho algunos modelos ya de tipo más aterrizados, pero aquí ya entramos a un pequeño detalle y es la inversión, Nicole. Entonces, nosotros hemos tenido, por eso hemos reingeniado también el tema de nuestro parque de emprendimiento, porque regularmente ya este tipo, digamos, de emprendimientos
no son muy sencillos de llevar y de conseguir, digamos, recurso financiero, porque no son, digamos, que con 20 mil dólares los haga. Entonces, nosotros lo que estamos precisamente haciendo en el modelo de nuestro tercer edificio, es cómo preparamos los muchachos para que una vez estas ideas estén más consolidadas, podamos ir a buscar inversión a los fondos, a Los Ángeles, a los diferentes, digamos, modelos que hoy en día se nos están presentando, porque no solamente en Colombia, pues existen los modelos de inversión, sino que uno puede ir a modelos externos, por ejemplo, de fuera del país, y eso significa que tenemos que prepararlos más. Entonces nosotros estamos en todo ese proceso de prepararlos más, de acondicionarlos, de que se enfrenten a ese mundo financiero, a ese mundo de la inversión, para que no, digamos, puedan conseguir recursos y puedan salir de esos emprendimientos, digamos, en esas etapas ya finales que requieren desde ese impulso netamente monetario, porque, digamos, el conocimiento ya lo hicieron, ya desarrollaron sus modelos conceptuales, ya han desarrollado prácticamente algunos prototipos, porque esto valga la pena decirlo, no es tampoco decir, uy, sí, ya tenemos aquí el modelito de esto, sino que hay que hacer prototipos y esos prototipos también cuestan. Entonces, toda esa serie de elementos que les estoy dando, hay que incorporarlos dentro de las organizaciones, en este caso las universidades, o como hacemos nosotros, generamos redes con quienes lo tienen. Entonces, por ejemplo, nosotros en Colombia, el grupo nuestro, generamos redes con el Tecnoparque, algo que se llama aquí del SENA, el Tecnoparque, sí, que el Tecnoparque tiene laboratorios, y nos integramos integramos a nuestros emprendedores a esos laboratorios para que ellos puedan hacer sus prototipos allá, porque muchas veces no todos tenemos. Y ahí tocará con el tiempo, dependiendo de las tecnologías que estamos viendo, mirando y examinando y evaluando al mismo tiempo, nos tocará recurrir muy posiblemente, no sé a qué tipo de universidades, que eso es lo que estamos mirando en este momento, con quién más nos aliamos, a quién más buscamos, para que dichos prototipos puedan realizarse en otros lados. Entonces, toda esa serie de elementos, Nicole, regularmente nos tocan obligatoriamente hacerlos. No podemos nosotros dejar de lado que solo pues la Universidad Nacional y la Universidad de los Andes tenemos todo. No, buscamos es cómo armar esas redes y muy posiblemente podamos hacer esa misma relación con el Perú. Miguel, discúlpame, tenemos tu micro apagado, creo que lo apagaste sin querer y te perdí. Ya, disculpa. Ahora no, sí. Bueno, entonces, así como existe la Comunidad Europea y como ustedes bien lo mencionaba Nicole, que es una de las grandes promotoras del Acting Space, que tiene que ver con el tema, digamos, de liberar el conocimiento, de poner el conocimiento hacia la sociedad. Aquí en la comunidad andina, valga la pena decirlo, tenemos que volvernos algo así, porque nosotros solos, pues no es muy fácil, pero si hacemos una red, como la ha hecho la Agencia Espacial Europea, o como más, el ejemplo más vivible es el de la Agencia Espacial Europea, que puede aglutinar a varias empresas, a varias otras agencias. Esto permite un desarrollo mucho mayor de los países en el tema aeroespacial. Entonces, en este momento el profesor, por ejemplo, Jiménez, que quería acompañarnos, no puede acompañarnos porque precisamente está en la reunión del gran del tema empresarial colombiano, en donde se están reuniendo para el tema aeroespacial. ¿Qué vamos a hacer en Colombia desde la industria aeroespacial? Y ha sido invitado especial, obviamente, porque es uno de los que, con él y el profesor Alfonso Herrera, son los que hemos manejado el tema, digamos, espacial desde el punto de vista como país. Entonces, a nosotros obviamente nos interesa también estar en esas mesas donde las grandes empresas de Colombia están interesadas en generar todo ese clúster o toda esa organización aeroespacial empresarial. Y se nos ha llamado siempre a la academia, en la cual hemos participado tanto la nacional como la UDEA, bueno, como la de Antioquia, como la Universidad de Ruiz, como varias universidades han venido participando en estos eventos,
precisamente para fortalecernos desde el punto de vista de industria, no que se quede solamente como un tema académico. O sea, no nos interesa para nada desde la Universidad Nacional ni de los Andes que se vuelva un tema netamente académico. Sencillamente se debe volver un tema en donde, fuera de crearse academia, investigación, sean las empresas las motoras de estos desarrollos. Entonces, por eso no pudo asistir el profesor Jiménez, se excusa ante todos los que nos escuchan y los que nos siguen en este momento, porque están en la mesa sectorial para, con este nuevo gobierno, empatar algo que se venía trabajando desde el gobierno anterior, y era cómo nosotros vamos a hacer en estos 10 años, cómo vamos a ser el motor de la industria aeroespacial en Colombia. Entonces, adicionalmente, hemos hecho algo que se llama el Consorcio Espacial Colombiano, que lo hicimos personas científicas de este país en el cual pertenezco. Tenemos gente, digamos, que está fuera de nuestro país, pero nuestra invitación es hacer ese tipo de organizaciones para que esto pueda tener más trascendencia hacia la sociedad. No solamente se vuelva un tema, repito nuevamente, de la Universidad Nacional o de la Universidad de los Andes o de universidades, sino que adicionalmente sea nuestra empresa, nuestra industria y nuestra sociedad quienes asuman, quienes, digamos, sean esa, digamos, transferencia de conocimiento hacia allá. Esa es, digamos, nuestro, digamos, en todo ese panorama nos estamos moviendo, porque ese es nuestro interés aquí en Colombia, prácticamente muy, si lo pueden ustedes decir, muy particular hacia lo general. Muchísimas gracias, Miguel. Excelente aporte, totalmente alineado, creo yo, a lo que debería ser la visión regional, interactuar, involucrar al empresariado, hacer que den ese cambio en su mindset y que se den la oportunidad, ¿no?, de conocer las aplicaciones que tiene la tecnología espacial y los beneficios que podría permitirnos desarrollar un mercado nacional en cada país y, por qué no, regional, ¿no?, interactuando y generando una cadena de valor bastante provechosa para todos. Muchísimas gracias, Miguel, nuevamente por tu aporte. Agradecemos a la Universidad Nacional de Colombia, a la Universidad de los Andes y al Comité Colombiano Espacial por su participación el día de hoy. Y espero que nos volvamos a ver pronto. Muchísimo éxito para todo Colombia en el Latin Space. Y muchísimas gracias, Miguel. Igualmente, Nicole, acuérdate que estaremos muy pendientes el 18 de noviembre para ver si podemos arrancar el evento de la comunidad, o sea, el evento en Colombia, en Perú, porque empezamos en el mismo horario, acuérdate que empezamos en el mismo horario, pero ojalá que podamos hacerlo transferible hacia la comunidad andina. Entonces, esperamos en el caso de Bolivia y en el caso de Ecuador, que nos acompañen. Nosotros, pues, por horario, tema horario, uso horario, estamos en la misma hora, o sea, nosotros arrancamos 3 p.m., Perú arranca a las 3 p.m., y obviamente intentaremos a través de los streaming hacer el protocolo riguroso para que la comunidad andina seamos los voceros de la comunidad andina en este proceso, en este año 2022. Y será así, la invitación está abierta entonces, espero que Bolivia, Ecuador, podamos mantener comunicación y nos vemos en el Latin Space. Cuídate mucho. Muchísimas gracias. Bueno, Nicole, muy buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por invitarnos y estamos muy atentos a seguir colaborando. Igualmente, Miguel, un gusto. Continuando entonces con los organizadores nacionales de la región andina, pasamos ahora a Ecuador. Permítanme presentarles a quien va a representar a la organización de Ecuador de Latin Space. Él es el magíster ingeniero César Vélez, es el director del Centro de Emprendimiento de la Universidad del Espíritu Santo. César es un profesional con 14 años de experiencia en el sector empresarial, es ingeniero en gestión turística y hotelera por la Universidad del Espíritu Santo de Ecuador y es especialista en la creación de modelos de negocio de base digital por la Universidad Adolfo Ibáñez de Chile. Asimismo, tiene un máster en dirección de proyectos por la Universidad Santiago de Compostela de España. César se ha desarrollado en el campo académico como docente de grado y de posgrado en varias universidades y tiene experiencia como expositor en congresos nacionales e internacionales. Es autor y coautor de libros, capítulos de libros y artículos científicos y además ha sido director
del Observatorio para la Competitividad y Sostenibilidad Turística de Guayaquil. Actualmente es director académico de la Facultad de Turismo y Hotelería de la Universidad del Espíritu Santo y se desempeña como director del Centro de Emprendimiento. Bienvenido, César, un gusto tenerte con nosotros. Hola, Nicole, qué gusto. Muy buenas tardes a todos los que nos acompañan en esta jornada. Ante todo, felicitarlos por esta gran iniciativa, la Agencia Espacial del Perú. Qué lindo tener estos espacios donde podamos compartir, aprender y sobre todo conocer las diferentes acciones que se están haciendo en las diferentes universidades. Estos espacios realmente son tan frescos que invitan a que la gente se siga sumando a la iniciativa y que seguramente hayan más países y más universidades que se sigan sumando a Acting Space. Totalmente de acuerdo, César. Y ahora que ya te tenemos con nosotros, ¿por qué no nos cuentas un poquito más sobre la propuesta de este año en Ecuador del Acting Space? Claro que sí, con mucho gusto. A ver, nosotros en la universidad tenemos el gusto de ser por primera vez sede del Acting Space en Ecuador, con lo cual tenemos mucho orgullo y a la vez mucha responsabilidad en ese sentido. No tenemos el nivel de madurez en la competencia, como lo comentaban los colegas de la Universidad Nacional de Colombia, pero tenemos todo ese deseo de aprender también dentro de la competencia, por una parte, y por otra, que nuestros estudiantes tengan esa oportunidad de poder aplicar los conocimientos que dentro de las aulas de clase han tenido. En ese sentido, la universidad ha abierto esta convocatoria para que los estudiantes de las diferentes facultades que conforman la universidad se vayan integrando a esta hackathon. Hay al momento 6 facultades que han puesto estudiantes de alguna forma para que participen en la hackathon: la Facultad de Emprendimiento, Negocios y Economía, la Facultad de Estudios Internacionales, la Facultad de Arquitectura y Diseño, la Facultad de Derecho, Política y Desarrollo, la Facultad de Ciencias de la Comunicación. Se han ido sumando poco a poco para que con los perfiles de sus estudiantes vayan abonando y generando estos grupos multidisciplinarios. Actualmente tenemos más de 70 estudiantes que están con mucho deseo de participar en esta hackathon y que de alguna forma u otra quieren aportar con su granito de arena esa forma de resolver alguna problemática puntual que tenemos nosotros acá en nuestro planeta. Un poco como para ponerlo en contexto, los chicos que están participando en nuestra universidad son estudiantes que están entre segundo y tercer año de universidad. Es decir, son chicos que tienen ya un nivel de madurez mediana dentro de la carrera y que ya tienen varios conocimientos técnicos y administrativos importantes para el desarrollo de la competencia. Algo importante es que los grupos que se van a ir conformando para que ya participen en la competencia son grupos que están entre 3 y 5 estudiantes, y un poco la premisa es que sean grupos interdisciplinarios, para que tengamos a la persona que sepa de diseño prototipado, el que sepa de administración y ventas, el que sepa de comunicación, y que un poco se vayan interrelacionando por una parte y complementando por otra parte. Eso también lo hemos unido un poco a la razón de ser de la universidad, que es formar profesionales. Y en ese sentido, las competencias que los estudiantes van a ir aplicando, van a ir desarrollando, esas habilidades que van a ir desarrollando en la competencia, están el pensamiento disruptivo, que es una de las principales características y competencias que queremos de nuestros estudiantes, que tengan un razonamiento crítico, también es súper importante, que tengan esa capacidad de gestionar el cambio dentro de la organización y dentro de la sociedad también, y que de un modo u otro puedan comunicar eficaz y efectivamente esa idea de negocio o ese producto o ese prototipo o ese servicio que se plantea en la hackathon. Entonces, en ese marco nos estamos moviendo. También ha sido muy simpático que dentro de la universidad además tengamos coaches o mentores para estos grupos de estudiantes. En algunos casos son mentores académicos, son profesores de la universidad. En otros casos son aliados estratégicos de la universidad, y es una forma muy interesante que hemos unido la empresa privada con la academia para hacer ese mix interesante, y que ellos, como expertos en diferentes áreas dentro de la empresa privada, nos compartan esas experiencias, nos compartan ese know-how y puedan complementarse mucho mejor. Y lo interesante también es que varios exalumnos de la universidad, con la experiencia que han ganado dentro de su vida profesional, han tenido el deseo también de participar como coaches o como mentores de estos grupos de la universidad que se han ido conformando. Entonces, esa es un poco la línea que nos estamos moviendo. Estamos con mucho entusiasmo, con mucho interés también. El evento va a ser en el Centro de Convenciones de nuestra universidad,
hemos abierto las puertas para que tengamos una competencia realmente, realmente bonita. Y me parece a mí fabulosa la idea de Miguel de que los países de la comunidad andina iniciemos de manera sincronizada, aprovechando que estamos en el mismo uso horario, que todos podamos iniciar la competencia al mismo tiempo y que tengamos, digamos, que ese approach también de que todos vamos dentro de la misma línea, en el mismo barco y apuntando hacia el mismo lugar. También un poco comentándoles cómo los chicos se han ido preparando, ¿no? Los chicos, además del entusiasmo, es importante que también tengan conocimientos técnicos y administrativos en el tema. Y ahí se han ido preparando diferentes talleres o diferentes sesiones para que los chicos ya vayan empapándose o profundizando mucho más en ciertos conocimientos. Se está preparando un taller o un workshop de prototipado para que los chicos puedan tener ciertas nociones importantes en este aspecto, otros para que puedan generar modelos de negocio con base digital y que de alguna forma también tengan claros esos elementos, la aplicación de metodologías ágiles para innovación, llámese design thinking, llámese Lean Startup, que permitan complementar ese deseo, porque no solamente es querer participar, sino también es saber cómo hacerlo y meternos en la competencia para poder participar de una manera muy decorosa y por qué no estar en la final o la semifinal de esta competencia. Así que eso es un poco lo que hemos estado haciendo acá, lo que hemos estado cocinando, entre comillas, acá en la universidad de cara a Lacking Space. Muchísimas gracias, César. Muchísimas gracias por este gran aporte, por brindarnos esta información tan importante sobre cómo Ecuador se está preparando, no solamente para el Lacking Space, sino cómo ya está teniendo esta visión al futuro de iniciar, ¿no?, la cultura científica en base a ciencia y tecnología espacial, cómo está empezando a socializarla con las distintas facultades. Y aprovecho la oportunidad para agradecer a todos los decanos que están participando, que se están sumando de la Universidad del Espíritu Santo. Hemos tenido la oportunidad de interactuar previamente. Desde aquí un saludo a todos, a Isidro, a Juan Manuel. Muchísimas gracias a todos por esta iniciativa y espero que sea la primera de muchas en la cual los estudiantes de Ecuador puedan comenzar a pensar fuera de la caja e idear modelos de emprendimiento en base a ciencia y tecnología espacial. Muchísimas gracias, César. César nos va a acompañar dentro de poco también con una masterclass muy interesante, así que nos vemos pronto, César. Gracias. Encantado. Muchas gracias, Nicole. Muy bien. Entonces, continuando con el programa del día de hoy, tenemos el siguiente bloque y son masterclass. Como bien lo mencionaban los organizadores de los distintos países de la comunidad andina, ¿por qué es importante brindar esta información sobre metodologías ágiles, sobre metodologías de información? Porque recordemos que el Lacking Space es una hackathon que va a convocar también, y en una parte muy importante, estudiantes de ciencias e ingeniería. Y queremos compartir con los estudiantes de ciencias e ingeniería que estén conectados el día de hoy con nosotros, información que consideramos de valor para que puedan idear sus modelos de negocio de una manera mucho más rápida y más asertiva. El primer masterclass que vamos a tener el día de hoy es un masterclass en metodologías ágiles para emprender. Entonces, permítanme presentarles quién va a ser el ponente. Como se los había mencionado, César nos va a contar hoy día, desde el enfoque de la Universidad del Espíritu Santo, a través de su centro de emprendimiento, cuáles son las metodologías ágiles que se están ellos proponiendo y planteando para innovar a través de emprendimientos y modelos de negocio y cómo lo van a aplicar para el Lacking Space. Bienvenido nuevamente, César. Muchas gracias, Nicole. Un saludo a todos nuevamente. ¿Me dicen si pueden ver la presentación allí para comenzar? Sí. ¿Sí? Perfecto. Claro que sí. Bien. Yo en estos minutos muy breves quiero compartir con ustedes estas metodologías, que son muchísimas más, además, pero que siempre es importante que se vincule mucho el cómo se hace al qué es lo que quiero hacer. Y un poco en ese sentido, me gustaría un poco desmitificar ciertas cosas de lo que es innovación y lo que no es innovación. Y parto con esta frase de aquí que dijo en su momento Albert Einstein, de que no pretendamos que las cosas cambien si siempre hacemos lo mismo. Es algo que siempre lo repetimos y lo compartimos aquí en las clases de la universidad con nuestros estudiantes, de que ellos se encuentran llamados, y todos nos encontramos llamados, a hacer propuestas diferentes, a hacer soluciones inéditas e innovadoras, y que de alguna forma aportemos con ese conocimiento a la sociedad. Y en ese sentido, cuando le preguntamos siempre a nuestros estudiantes, o le preguntamos a las personas que forman la universidad,
¿Qué se les viene a la mente o qué es lo primero que se les viene a la mente cuando hablamos de innovación? Esta es un poco la respuesta que nos dieron siempre. La creatividad aparecía con mayor fuerza allí en lo primero que se venía a la mente cuando le preguntaban o le decían a la gente, bueno, ¿qué se te viene a la cabeza cuando escuchas la palabra innovación? ¿O qué es lo que crees que tiene que ver o relación con la innovación? Y la gran mayoría decía creatividad, iniciativa, confianza en sí mismo, motivación. Y hay ciertas cosas que sí y otras cosas que no. Y un poco dentro de eso son los mitos de la innovación. Una cosa es ser creativo y otra cosa es ser innovador. Son dos cosas completamente diferentes. Y lo voy a poner de una forma muy sencilla. Alguien puede tener muy buenas ideas, puede tener fabulosas ideas, maravillosas ideas, brillantes ideas, pero si todas esas ideas no se cristalizan en la realidad, no es innovación. Para que se llame innovación, eso de allí debe de implementarse y agregarle valor o solucionarle algo a alguien. Es decir, si tienes buenas ideas, chévere, muy bien, eres creativo, pero si no las implementas, no puedes llamarte todavía innovador. Y otro de los grandes mitos que tiene la innovación es que la innovación solamente se hace a través del desarrollo de productos. Y eso no es cierto, porque uno puede innovar no solamente en los productos, sino también puede innovar en el desarrollo de servicios, en el desarrollo de modelos de negocio, en el desarrollo de métodos de trabajo, en el desarrollo de formas de organización, porque cada uno de ellos tiene su razón de ser. Un poco lo conversábamos a veces en las clases y en las reuniones. El mayor gestor, por así decirlo, de taxis a nivel mundial es Uber. Pero ¿cuántos taxis son propiedad de ellos? O el mayor gestor de habitaciones a nivel mundial es Airbnb. ¿Cuántos de esos departamentos, bungalows, cuartos, dormitorios, son realmente de ellos? O si vamos a la parte de contenido digital, de las mayores páginas o portales de creación de contenido se encuentra Facebook. Pero ¿cuánto de ese contenido es original y propio de Facebook? Si no es de los usuarios de Facebook, que es diferente. O en temas de retail, Alibaba, este portal de aquí que tiene muchas ventas al por mayor y al por menor, ¿cuántos de esos son fabricados por Alibaba? Muy pocos o casi ninguno, porque son el espacio o la plataforma para comercializarlo. Y eso lleva a pensar de que se puede innovar, como les decía antes, no solamente en el producto y en el servicio, sino también en el modelo de negocio, como lo hemos conversado con estos ejemplos de acá. Ahora, si nos preguntamos sobre una fórmula para la innovación, sería que innovación es igual a reconocer una oportunidad, tener una solución creativa para esa oportunidad que hemos identificado o ese problema que hemos descrito, pero por sobre todas las cosas ejecutarla, agregándole valor de esa manera. Hay una propiedad aritmética que todo número multiplicado por cero es igual a cero. Y si nosotros lo traduzco en esta fórmula o lo interpreto en esta fórmula, tenemos una oportunidad detectada y tenemos una idea creativa imaginada, pero no la ejecutamos, no estamos innovando. Estamos siendo muy creativos probablemente, pero no innovadores. Entonces es importante que sepamos esas diferencias entre innovación y creatividad y saber que cuando realmente implementamos algo o realmente lo llevamos a cabo en el mundo real, estamos en ese momento innovando. Esto de aquí es un dato no menos importante, que es el ranking de innovación de América Latina y el mundo entero en general. Este ranking de aquí es del año 2021. ¿Sí? Nuestro país, mi país en particular, Ecuador, está en el puesto 91 de 132. 91 de 132. En el caso de Perú, ustedes pueden verlo también allí, está en el puesto 70 de 132. ¿Sí? Eso fue el año pasado. El mes pasado, en el mes de septiembre, salió el nuevo ranking de innovación o el índice de innovación a nivel mundial. Y Perú escaló posiciones, se encuentra en el puesto 68, y Ecuador, en cambio, disminuyó posiciones. Nos encontramos actualmente en el puesto 98. Y eso da muchas alertas y muchos signos de que debemos seguir trabajando e impulsando la innovación.
precisamente estos espacios y precisamente estas competencias como la Hackathon de Hacking Space son los espacios ideales, son los espacios idóneos para que se pueda impulsar y propulsar también la innovación. Porque si queremos realmente que nuestros países pasen de estar en vías de desarrollo a realmente desarrollarse y ser países de primer mundo, la innovación es una de esas herramientas o una de esas llaves que nos permite abrir esas puertas. Entonces, eso es lo importante que tengamos en consideración, de que a nivel mundial los que encabezan son los países europeos. Está Suiza y Suecia, luego viene Estados Unidos, luego viene Reino Unido, luego viene Corea del Sur. Y en el tema de América Latina, digamos, los que encabezan allí son los chilenos. Ellos son los que comienzan o tienen el mejor ranking a nivel de Latinoamérica. Pero estoy segurísimo, estoy convencido, estamos todos convencidos en la universidad también, de que el talento acá, tanto en Ecuador como Perú, como Bolivia, los países de la comunidad andina, lo tienen, está el talento allí. El tema es saberlo aprovechar y realmente implementar las ideas que tenemos. Y eso es un poco lo que se busca a través de este tipo de competencias también. Ahora, una gran pregunta que siempre sale allí a la palestra es, ¿cómo sé, como emprendedor, como empresario, como estudiante, si debo o no debo innovar? Y esa respuesta de allí parte como la gran cantidad o la gran variedad de preguntas que tenemos siempre. Parte por ser sincero con uno mismo. Parte por ponerse la mano en el corazón y decir, ok, ¿qué tan innovador estoy siendo y qué tanto valor le estoy agregando a mis productos o a mis servicios? Entonces, a partir de eso, yo les comparto esta pequeña matriz que está además en el libro Adiós a los mitos de la innovación, realizado por Mario Morales y por Angélica León, en donde si en alguna de esas preguntas su emprendimiento, su idea de negocio o su empresa está respondiendo en las casillas medio o alto, son signos de alerta que nos están diciendo que no debemos darnos el lujo de posponer o de procrastinar la innovación que debemos hacer. Porque más pronto que tarde vendrá otra empresa que realmente innove, que genere un producto o un servicio con un valor realmente agregado, que nos coma, que nos absorba o que nos quiebre. Entonces, en ese sentido es la importancia de la innovación, de tener claro qué es innovación, qué no es innovación, cuándo debo innovar, por qué debo de innovar, qué sí debo de hacer y qué no debo de hacer. Si queremos innovar, hay muchas metodologías. Uno puede revisar la literatura y encuentra una serie de metodologías ágiles que dan ciertas herramientas, como un toolkit o ciertas técnicas para enfocar y focalizar mejor la innovación. Design Thinking es una de ellas, Lean Startup es otra que también impulsa de algún modo u otro el tema de innovación, Kaizen, Kanban son otras también. En esta presentación, en esta micro masterclass, me voy a enfocar un poco tal vez en Design Thinking, donde el principal factor diferenciador de esta metodología es que el producto o servicio o modelo de negocio que creemos a través de la innovación se centre en el usuario, se centre en el cliente, se centre en el consumidor. Antes, ¿qué ocurría? Antes las empresas sacaban un producto masivo y se esperaba que el producto tenga aceptación por parte del mercado. A veces no había tanto el feedback o no había tanto la co-creación de valor con el cliente. Hoy es algo imprescindible y esta metodología del pensamiento de diseño justamente nos invita a que seamos empáticos con nuestro cliente, con nuestro consumidor, con nuestro beneficiario, con nuestro usuario final, y a partir de ello ideemos soluciones que ataquen a esos puntos de dolor o a esas problemáticas que ellos han identificado que tienen pendientes por resolver. Y el proceso es un proceso dinámico, es un proceso que constantemente se encuentra siendo cíclico, es decir, encuentro un prototipo y lo que hago es probarlo y testearlo y ver si es que lo debo cambiar. Cuando hemos trabajado acá en la universidad, nos hemos dado cuenta que nunca un producto que fue ideado como primer prototipo termina siendo exactamente el mismo que sale al mercado. Normalmente siempre hay input o hay ciertas recomendaciones o cierto feedback que tienen los potenciales clientes que dicen,
¿cómo se debe de cambiar ese producto? ¿Cómo se debe de mejorar ese servicio para que tenga una aceptación en el mercado? Y eso es lo que invito un poco a esta metodología del pensamiento de diseño, para que se piense en el usuario, se co-cree un poco el producto con él también, y que vaya al mercado un producto completamente probado. Esta metodología es aplicada en diferentes sectores, se aplica desde el sector del emprendedurismo hasta el sector turístico, hotelero, tecnológico, y es realmente enriquecedor porque es un proceso de aprender durante el camino y además anotar esas lecciones aprendidas. Entonces, uno de los elementos a propósito del sector turístico y del sector gastronómico que empleó Design Thinking es el que ustedes ven allí. Probablemente alguno lo haya escuchado, tal vez, que es el restaurante Sublimotion. Es un restaurante, probablemente sea el restaurante más caro del mundo, 1.650 euros el cubierto, o sea, 1.650 euros cuesta cenar o almorzar allí, y es un restaurante que tiene solamente 12 puestos, y es un restaurante que tiene reservas por los próximos meses, y en el cual se aplicó pensamiento de diseño, porque no solamente es el clásico restaurante, sino que además del chef y del equipo del chef, se le agregaron además ilusionistas, coreógrafos, escenografistas, que le dan al espacio un tema tecnológico único en el mundo, que puede pasar desde estar comiendo en un hotel en el Caribe a estar en un palacio medieval. Todo esto de aquí dentro de la parte gastronómica y de la parte artística y de la parte de entretenimiento. Entonces, ¿a qué nos lleva a pensar esto de aquí? A que tenemos espacios para innovar, que están las metodologías allí. El tema es implementarla y tratar de que eso de allí se convierta en una realidad. El tema del emprendimiento, yo siempre lo digo, es un tema de estar siempre allí, de intentarlo y estar siempre allí. Y precisamente quisiera cerrar esta micro masterclass con esta frase de aquí, que ser un emprendedor va más allá de hacer un negocio o de crear un producto o diseñar un servicio, sino que realmente es una decisión de vida. Así que un poco con esta frase, invitarlos también a que dentro de nuestros proyectos de clase, dentro de nuestros proyectos de vida, nuestros proyectos empresariales, busquemos siempre estar innovando. Porque si no innovamos, probablemente nuestra empresa vaya a desaparecer en el tiempo y no vamos a mantenernos en el mercado, que es lo más importante. Así que yo les agradezco enormemente por la invitación. Una vez más, agradecerle a la Agencia Espacial del Perú por el espacio, agradecerle a todos los organizadores del evento por esta oportunidad, decirles que como siempre estamos acá desde Ecuador, desde la Universidad Espíritu Santo, pues con los brazos abiertos para ayudarlos en lo que ustedes consideren necesario. Muchísimas gracias, César, por compartir información tan valiosa sobre la hackatón y también ahora sobre las metodologías ágiles y cómo esas nos pueden ayudar a pensar fuera de la caja, a aplicar realmente y entender, conocer lo que es la innovación. Espero que para todos los asistentes, estudiantes de ciencia e ingeniería, les haya servido bastante. Pueden continuar buscando referencias académicas y fuentes de revisión sobre los conceptos y las metodologías que nos ha mencionado César. Y agradeciéndote, César, vamos a pasar a un siguiente masterclass. Muchas gracias. Chao, pues. A continuación. Hasta luego, muchas gracias. Entonces, continuando, tenemos ahora la finalidad de brindar temas de conocimiento ya más específicos que puedan ustedes aplicar para la hackathon. Como César había mencionado, una de las metodologías, y aquí nuestro siguiente ponente nos va a explicar la diferencia, de innovación es el Lean Startup. Y para ello, les quiero presentar a nuestro siguiente expositor. Él es el magíster Renzo Reyes. Renzo es un gran amigo mío y además es el director de Start UPC. Start UPC es el centro de emprendimiento de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas. Renzo ha sido gerente de desarrollo de empresas en NEST, Perú, y además coordinador de Startup Perú. Actualmente es director de Startup UPC, la aceleradora de negocios de la UPC. Renzo es administrador de empresas con estudios de maestría en marketing digital. ¿Cómo estás, Renzo? Bienvenido y buenas tardes. Un gusto tenerte con nosotros. Hola, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Muchísimas gracias a ti, Renzo. Bienvenido a la Semana Mundial del Espacio 2022 y sin más preámbulo, te doy la palabra para que tengas el escenario. Bienvenido.
Perfecto. Muchísimas gracias. Voy a empezar a compartir la pantalla. ¿Me dicen si se puede ver la diapositiva? Sí, ¿no? Sí, perfecto. ¿Sí? Perfecto. Bueno, antes que nada, muchísimas gracias por la invitación. De verdad que es interesante hablar sobre estas metodologías que impulsan la innovación y sobre todo la creación de emprendimientos tecnológicos en un espacio tan distinto como este. Ahora, muchísimas gracias. Bueno, voy a primero comentarles un poco sobre Lean Startup. De hecho, Lean Startup es una metodología, no una metodología ágil, a veces se tiende a confundir. Es una metodología que fomenta la innovación. Es un espacio que permite, una metodología que permita que emprendedores que tengan ideas de negocio puedan lanzarlas rápidamente al mercado para aprender. Ahora, Lean Startup parte de un libro, esto lo pueden ustedes investigar más, que se llama El Método Lean Startup, creado por, escrito por Eric Ries, y que básicamente lo que dice es, anda ligero, sin grasa, suave, sin mucha carga, avanza rápido, no te cargues de grandes cosas, y esto va en comparación a lo que hace muchos años era emprender, tenías que hacer un plan de negocio que te demoraba 4 meses por lo menos mientras hacías todo tipo de investigaciones y al quinto mes recién lanzabas tu emprendimiento, cuando todos los costos estaban desactualizados y obviamente pues el tiempo había cambiado, la tecnología cambiaba. Entonces, lo que busca alguien en startup es que tú lances un emprendimiento rápidamente al mercado bajo cierta metodología, que ya los voy a enseñar, para que puedas validar tu emprendimiento rápidamente. Bueno, antes que nada, empecemos a definir un poquito qué es una startup para comenzar a hablar del mismo idioma. Como ustedes saben, una startup generalmente se le vincula con una empresa tecnológica que tiene un producto o servicio que satisface una gran necesidad. Han habido ejemplos de startup como, no sé, en algún momento lo fue Facebook, en algún momento lo fue Google, en algún momento lo fue Airbnb, que es este espacio de alquiler de habitaciones en casas para huéspedes a nivel internacional. En algún momento también lo fue Uber y todos han pasado un proceso grande, digamos, de crecimiento. Sin embargo, vamos a definir nosotros qué es una startup. Ahora, ¿es una empresa tecnológica? ¿Es un emprendimiento en general? ¿Es una empresa tal cual conocemos? Sí y no. De hecho, un startup generalmente se apalanca en tecnología para crecer. Es un emprendimiento, obviamente, y efectivamente es una empresa. Sin embargo, hay una sola característica que la convierte en una startup y que es importante tenerla en mente. Una startup es una empresa diseñada para crecer. No importa cómo, pero para crecer. ¿No? Para tal, evidentemente, tiene que tener un mercado grande, tiene que tener un problema, tiene que solucionar un problema bastante amplio en el mercado. Generalmente se apalanca en tecnología. Y acá viene la diferencia entre una cadena de peluquerías y un motor de búsqueda, pongamos, ¿no? O un software. Evidentemente, una cadena de peluquerías sí cubre necesidad. Todos nos tenemos que cortar el pelo, pero no está diseñada para crecer rápido. Un motor de búsqueda o un software o un SaaS, o que es un servicio en la nube, está diseñado para crecer porque se apalanca en tecnología y al estar apalancado en tecnología permite llegar a muchas personas al mismo tiempo y de manera rápida. Esa es más o menos la diferencia. Quiero que se queden con una startup, es un emprendimiento creado para crecer. Ah, bueno, y evidentemente encontrar un modelo de negocio y un producto escalable. Cuando hablamos de modelo de negocio, todo lo que ustedes diseñen está enfocado a la monetización. Cuando hablas de modelo de negocio, básicamente estás hablando de cuánto, cómo monetizo mi emprendimiento, ¿no? Y obviamente, para el desarrollo de un producto escalable, como les mencionaba, es un problema global. Una startup soluciona problemas globales, no tanto locales. Bien, esta es la filosofía Lean Startup. Y se basa básicamente en 3 puntos. En crear, en medir y aprender. Crear tu producto, prototipándolo. Ahora vamos a ver lo que es un MVP. En medir, es tratar de encontrar todas las herramientas posibles para poder levantar información de tus clientes o de quien esté probando tu producto y aprender. Y ese aprendizaje, volver a lanzar en el punto de creación y seguir lanzando este loop. Es como un loop de crear, medir, aprender, medir eterno. Y lo hacen hasta ahorita startups o emprendimientos grandes como Netflix, Spotify, el mismo Facebook. Es un loop de creación, de medición, de aprendizaje que se repite por siempre. Ahora, en este proceso, bueno, como les mencionaba, el crear, medir y aprender está basado en una idea de negocio, ¿no? Que es prototipada, el desarrollo de un producto que te permita levantar información y medir. Es decir, tienes que encontrar la forma de poder recoger toda la mayor cantidad de data posible. Y es acá donde aparece un nombre o un acrónimo bien conocido que es el MVP, el mínimo viable en español. Y acá hay mucha
se habla de qué es un producto mínimo viable, ¿no? En realidad, un producto mínimo viable es la mejor versión de tu producto al menor costo. Es decir, que inviertas lo menos posible para tener un producto que te permita testear en el mercado. En lo personal, yo creo que un MVP es un producto que te permite recoger información de tus clientes, o sea, levantar información. Con lo cual, para levantar información, tu producto mínimo viable tiene que ser utilitario. Se debe poder usar, testear. Sin embargo, hay algunas diferencias que vamos a hablar ahorita sobre el producto mínimo viable. Este es un ejemplo que se usa siempre, ¿no? Antes de construir un carro directo, empiezas de repente por un patín, empiezas luego, si ves que la gente le gusta movilizarse, pasas a construir una bicicleta. Si la bicicleta dice que la gente quiere ir más rápido, creas una motocicleta. Y si la motocicleta realmente quiere ser usada por más personas, creas un carro, ¿no? Esa es un poco la lógica del producto mínimo viable. Es algo que te permite testear una necesidad y recoger información. Voy a avanzar un poco más porque tenemos 15 minutos que queremos aprovecharlo al máximo. A ver, esta es más o menos la lógica de un prototipo, ¿no? Empiezas diseñando, maqueteando tu aplicación. Usas de repente Marvel, que es un software para prototipar justo esos mockups, que son como diseños. Luego vas pasando a algo un poco más, digamos, desarrollado, pero no tan estético. Y finalmente, cuando ya tienes una respuesta y has hecho varios loops de crear, medir y aprender, recién te lanzas a invertir mucho más en el desarrollo de un prototipo. Nunca se lancen a desarrollar nada en cuatro paredes de su habitación. Siempre salgan a testear. Y una de las filosofías de Lean Startup es get out of the building, sal del edificio a prototipar, sal del edificio a aprender. A ver, también puedes crear landing page, que son páginas de aterrizaje muy sencillas que te permiten de repente captar leads. Un lead es un contacto, que puede ser un teléfono o un correo electrónico, que te hace saber que tu cliente es interesado. No sé si ustedes alguna vez han visto descarga, deja tu correo y descarga este ebook en no sé, el desarrollo de aplicaciones, ¿ok? Lo que está haciendo ese landing page es captar información de ustedes. Y ese correo o ese teléfono viene a ser un lead. Es una oportunidad de negocio. Los leads se captan tanto para vender como para empezar a validar emprendimientos. En este caso, un landing page, que es una página de aterrizaje sencilla, con información lo más básica posible sobre su emprendimiento y alguna que otra interacción, podría servir también para comenzar a notar si tu emprendimiento o tu producto tiene algún tipo de respuesta en el mercado. Si tu producto es físico, obviamente lo puedes prototipar de una manera económica, de repente por fabricación 3D, como lo puedes ver ahí. Pero la cosa es que siempre arranques con algo, ¿no? Que puedas pasar rápido del papel a la acción. Un ejemplo sobre un MVP bastante atípico, pero muy exitoso, es Dropbox. No sé si ustedes han usado este servicio de almacenamiento en la nube. Es ahorita una empresa multimillonaria que soluciona problemas de almacenamiento de espacio. Su MVP fue un video, simplemente un video donde ellos explicaban cómo es que funcionaba, ¿no? Para los que son un poco antiguos como yo, antes de Dropbox, para pasar un archivo pesado a otra computadora, tenías que hacerlo por FTP. No me acuerdo qué era, pero era algo que tenías que hacer siendo, además, bueno, obviamente un USB, pero recuerden que el USB estaba con el tema de los virus, o también inclusive con problemas de espacio, ¿no? Si el archivo era más grande que tu USB. Entonces, era un poco complicado. Ellos solucionaron algo que era una necesidad, que es hacer que transferir archivos pesados sea algo que pueda usarlo y hacerlo todas las personas. Bueno, para explicar su solución, Dropbox simplemente hizo un video y ese video lo lanzó, lo mostró a cierta audiencia, a inversionistas, y les lograron captar leads o personas interesadas en saber más en esta solución, más o menos de 3.000 a 75.000 fue el cambio que tuvieron en cuanto a contactos o personas interesadas. ¿Qué hizo esto? Validar que el producto obviamente tenía una demanda en el mercado o podría tener demanda en el mercado. Otro servicio interesante sobre cómo fue su producto mínimo viable de Airbnb, que es Airbed and Breakfast. Ellos, bueno, los fundadores en el 2007 estaban cortos de dinero y se dieron cuenta que tenían un espacio en su casa. Cerca a donde vivían había una conferencia de diseño y decidieron poner publicaciones en ciertas páginas con algún tipo de desarrollo muy, muy sencillo como lo que ven ahí, en el cual decían que tenían un espacio para rentar. Al cabo de unos días de esta publicación lograron tener sus primeras 3 ventas con su producto mínimo viable. Ok, si comparamos con su Dropbox,
de 3.000 a 75.000 leads, ellos lograron tres ventas que, de alguna forma, hicieron, les hicieron darse cuenta de que, oye, tenemos una oportunidad de negocio, hay personas que quizás prefieren un hospedaje más barato que irse a un hotel. Ahora, dicho sea de paso, aprovecharon de que alrededor de este evento los hoteles estaban llenos, entonces se presentó una oportunidad, con lo cual aparece algo muy importante que es el timing, ¿no? O el tiempo para hacer las cosas. Bueno, el segundo punto importante una vez que lanzas y creas tu prototipo, tu producto mínimo viable, es empezar a medir. No tienes que medir toda interacción que tenga tu cliente porque el objetivo de un producto mínimo viable es aprendizaje. No necesariamente es vender, sino aprender. Y para aprender, obviamente tienes que tener los mecanismos para levantar información. Puedes usar de repente Google Analytics si su producto es muy en línea, o créate un dashboard donde puedas medir la interacción que tiene tu cliente con tu página, con tu call to action o con tu producto. Pero lo importante es que crees un set de indicadores que te puedan darte cuenta si lo que tú has prototipado gusta o no gusta. Y si realmente lo quiere el mercado de la forma como tú lo estás presentando. Acá aparece algo muy importante que es establecer tu OKR y tu KPI, que es importante. Un OKR es un objetivo clave de resultado y un KPI es un indicador de performance clave también. ¿Cuál es la diferencia? En que un OKR es un poco más estratégico, es más de largo plazo y digamos, refleja una visión amplia para tu negocio. Y un KPI es la medición de cada paso que llevas y que tienes para poder cumplir tu OKR o tu objetivo estratégico. Como dice, que orienta a un objetivo o un resultado clave. Entonces, es importante luego de que has establecido las formas como vas a levantar información sobre tu prototipo en el mercado, que establezcas tu OKR y KPI. ¿Qué buscas de largo plazo con tu emprendimiento? Largo plazo puede ser un mes para nosotros, dependiendo del negocio, o puede ser un año. Y tu KPI va a ser ese indicador que vas a medir día a día, que te va a decir si te estás acercando o no a tu objetivo y si obviamente pues, tu cliente quiere el producto como tú lo estás vendiendo. Algo muy importante en la parte de medir son los A/B testing. No sé si han escuchado, pero es una estrategia para poder conocer qué y cómo quiere tu cliente en el mercado. Por ejemplo, haces en una semana una prueba A con una página que tiene un color o botones de maneras distintas que te permita ver si tu cliente interactúa o cómo interactúa con esa landing page. Vamos a ponerlo así como les hablé hace un momento. Y luego de un tiempo lanzas un formato B o un landing con formato, digamos, la landing B con otro color, con otra posición, como pueden ver ahí en el ejemplo de los botones, y que lo que hace básicamente es ayudarte a medir con cuál tu cliente se siente más cómodo interactuando, con el A o con el B. Evidentemente, eso es aprendizaje porque lo vas a incorporar al momento de aprender en tu producto y si el mercado te dice que lo que genera mejor y mayor interacción o mayor conversión o mayor consideración, que es cuando tu cliente empieza a cliquear y a dejar sus datos, te va a decir si vas por el camino A o por el camino B. Y se pueden hacer A/B testing para todo, para colores, fotos, A/B testing para inclusive el texto, el contenido y un montón de cosas que te ayuden a ti, sobre todo recogiendo información. Bueno, un ejemplo, ¿no? Por ejemplo, dice acá que el 50% de los visitantes vieron la variación A y 50 visitantes vieron la variación B. La diferencia está en que con el A convirtieron 21% y con el B 38%. ¿Qué es una conversión? Como les decía, es un pase a la acción. Es que tu cliente o que tu prospecto cliente interactúe contigo. Podría llamarse consideración si hablamos del funnel de marketing, pero en este caso lo que busca un A/B testing, que básicamente basado en un MVP, es recoger información. Por eso la interacción y un clic o otro clic podría ser considerarse algún tipo de conversión para tus objetivos, los objetivos que buscan. Sin embargo, también ahí quiero recalcar dos indicadores clave al momento que tú empiezas a lanzar tu producto en el mercado, una vez que ya has prototipado y que estás midiendo, que son, uno, el costo de adquisición del cliente. Y esto tiene que ver mucho con la medición, porque puede ser que tú tengas algún tipo de interacción con tu landing page en el mercado de manera orgánica, es decir, sin invertir en pauta o de manera pagada, que es invirtiendo en pauta en Google Search, Instagram, lo que sea, que de una forma sí sirve porque te ayuda a impulsar en un espacio en el que nadie conoce tu producto y invertir en pauta un poco es importante. Entonces, una vez que empiezas a meter dinero en la pauta, calcular el costo de adquisición es básico, ¿no? ¿Qué es eso? Básicamente es todos los dólares gastados que, digamos, has invertido para adquirir un nuevo cliente. Obviamente, mientras más alto es el costo
por cada cliente, quiere decir que de repente estás invirtiendo demasiado en marketing y no están llegando los clientes de manera adecuada, o que de repente no estás haciendo un A/B testing correcto. Y otro indicador súper importante es el Customer Lifetime Value, que es el, a ver, vamos a ponerlo acá para decirlo en español, es toda la utilidad que te dejará un cliente a lo largo del tiempo. Y acá es muy importante resaltar este indicador porque si tú tienes el costo de adquisición de cliente, el CAC, que es todo lo que inviertes en marketing o en publicidad para atraer un cliente, y tienes el Lifetime Value, que es todo el dinero que te deja el cliente a lo largo del tiempo, obviamente, ¿cuál tiene que ser mayor? El Lifetime Value, ¿no? Si inviertes $10 por cada cliente y ese cliente te deja $5, tu negocio no es rentable. Si inviertes $10 por cada cliente y el cliente te deja $20, estás siendo rentable porque estás ganando 100% más de lo que estás invirtiendo en marketing. Todas las startups, todas las empresas del mundo, Netflix, Spotify, tienen estos dos indicadores como clave. Todo lo que invierten para que tú te suscribas y todo el tiempo que deja tu suscripción. Yo tengo más de 4 o 5 años que lo he suscrito a Netflix. Evidentemente, Netflix ya recuperó toda su inversión en marketing que hizo conmigo. Lo que hace ahora es buscar a otros Renzos para seguir creciendo su base de datos de clientes, esperando fidelizarlos con producciones que permitan que se mantengan la mayor cantidad de tiempo suscritos, ¿no? Bueno, y en la tercera parte, ya para ir cerrando, es la parte de aprendizaje. Como hemos visto, la primera parte es crear, que es prototipar tu idea a través de un MVP. Luego es medir, tener todos los indicadores adecuados, OKRs y KPIs para poder levantar información que te permita aprender, para luego hacer cambios y volver a lanzar. En este espacio es donde entra lo que se llama el pivot, que es de tu modelo de negocio algún cambio que tienes que ajustar. No necesariamente todo el modelo de negocio, sino algún tipo de cambio que tienes que hacer. Lo he hecho Twitter, lo he hecho Instagram. La gran mayoría de emprendimientos digitales que ven ahorita no necesariamente comenzaron así. Muchos vienen de pivots, como por ejemplo Instagram, que fue una app de geolocalización que te permitía decir, estoy acá, y tú lo contabas a tus amistades, como Foursquare, creo, donde estabas. Pero que cuando decidieron incluir la funcionalidad de la foto, se dieron cuenta que la gente más estaba por la foto y miraron lo que es Instagram. Evidentemente, ¿qué hicieron? Pivotearon. Y algo muy importante es la experimentación. Toda prueba en el mercado vale para saber si tu producto tiene demanda o no. Y eso es básicamente una costumbre y un estilo y una manera de experimentar, de crecer. Es una manera de vivir, de hecho, emprender bajo la metodología de Lean Startup, porque constantemente estás experimentando para levantar información de tus clientes. Cuando levantas información, vuelves a crear tu loop, ¿no? Crear, medir, aprender. Vuelves a comenzar y giras la rueda interminablemente, como les he mencionado, que hasta ahorita todos los emprendimientos que ustedes conocen lo siguen haciendo. Bueno, ha sido una rápida conversación sobre Lean Startup. Yo, como les mencionaba, les recomiendo que lean el libro y que se metan en la cabeza esto, ¿no? Crear, medir, aprender aplica para todo. Para cosas personales y sobre todo para lanzar negocios que están netamente digitalizados, ¿no? Como los que vemos ahora. Muchísimas gracias por su tiempo. Gracias, Nicole. Muchísimas gracias a ti, Renzo. Y qué interesante que hayas podido compartir con nosotros esta nueva metodología, este marco, que va a permitirle a los alumnos que puedan participar en esta edición de la Hackathon o en las siguientes, una manera más fácil de alinear sus ideas, de conocer también cómo pueden continuar desarrollándolas. Y no quisiera terminar sin hacerte una pregunta. Tú, como director de emprendimiento, claro, ¿cómo te gustaría ver a todo el ecosistema de emprendimiento en Perú en unos 5 años? ¿Crees tú o te gustaría que ya estuviera incluida alguna startup con base tecnológica espacial? Mira, desde luego que sí. Yo tengo más o menos 12 años en el ecosistema y nuestro ecosistema es uno de los más jóvenes de Latinoamérica. De hecho, somos de los pocos que no tiene un unicornio aún, y no porque lo necesitemos, sino que un unicornio, que es esta empresa evaluada en $1 billón, lo que hace es que la gente voltea a mirar y decir, oye, en Perú se hacen cosas interesantes, ¿no? Como se hace en Argentina, que tiene como 6-7 unicornios, Chile, que tiene 3, Ecuador creo que tiene 1, bueno, Bolivia, que no tiene un ecosistema tan desarrollado, Brasil ni hablar, Colombia con Rappi. De hecho, hace que este ecosistema se dinamice, que venga inversión y que chicos con proyectos talentosos con tecnología espacial puedan tener el capital para desarrollarlo. Entonces, un círculo virtuoso
que se debe empezar a mover. Nuestro ecosistema no es muy tecnológico, no es de alta tecnología. Es un ecosistema muy, ¿cómo te puedo decir? Que mira qué hay afuera y lo adapta localmente. Y hay mucho e-commerce, mucho EdTech, pero el nivel de tecnología no necesariamente es muy alto, por lo cual creo que startups del rubro aeroespacial sería espectacular que uno al menos logre validar, crearse, validar y vender en el mercado y aprender el ciclo que active, va a hacer que muchos de atrás tomen el ejemplo y se animen. Y sobre todo, que hayan fondos para desarrollar estos emprendimientos, porque entiendo que no debe ser muy, muy, muy barato por la cantidad de horas y por la tecnología que se necesita, ¿no? Sí, totalmente de acuerdo. Y en base a este comentario, te agradezco por tan excelente clase magistral. De verdad, estaba buenísima. Los conceptos han sido muy enriquecedores. Y pasamos al siguiente bloque y espero que podamos contar con tu participación en siguientes ediciones. Cuídate mucho. Cuando muchísimas guste. Gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. Continuando entonces con el programa, nos toca ahora pasar un breve receso de 5 minutos para continuar con las nuevas clases magistrales y ahora vamos a conocer sobre la tecnología espacial y cómo podemos utilizarla para modelar ideas de negocio. Entonces, nos tomamos un breve receso y volvemos. Muchas gracias. Es un honor para mí darles la más cordial bienvenida al Centro Nacional de Operación de Imágenes Satelitales CENOIS, en representación del Mayor General FAP, Carlos Rodríguez Pajares, jefe institucional de CONIDA, quien se encuentra en estos momentos en Curú, supervisando las labores para el lanzamiento de nuestro PerúSat 1. Esperando presenciar cómo nuestra querida bandera surca los aires para colocar en el espacio nuestro primer satélite de observación terrestre. Es para mí un gran placer y privilegio presentarles el día de hoy el transcurso de un proyecto que inició hace buenos años y que ahora se materializa muy pronto en el lanzamiento del primer satélite de observación del Estado peruano. Esta noche en Pucusana seremos testigos del ingreso del Estado peruano a la era espacial. El lanzamiento del PerúSat 1 marcará un hito para el país. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, stop. Prima espectacular, singular. He said, well, let's always look to up, always up towards the stars, and we're now in the stars, in space. Thank you very much indeed for this, and to the European. Buenas tardes nuevamente con todos los participantes en la Comunidad Andina en la Semana Mundial del Espacio 2022. Para retomar nuestro programa, tendremos en el siguiente bloque relacionado a la tecnología espacial y cómo sus aplicaciones nos pueden ayudar a proporcionar información de carácter general que permita a los estudiantes en nuestro público asistente a entender el potencial que tiene proveniendo desde el espacio y para la aplicación y desarrollo de modelos de negocio. En este bloque, primero contaremos con un masterclass sobre los beneficios de la tecnología espacial. Este masterclass estará a cargo de Robert Ayo.
Muy buenas tardes, un gusto saludarlos. Les agradecemos a ustedes por la invitación a esta semana de Space Week. Espero que todos ustedes puedan estar disfrutando este gran evento. Mi nombre es Robert Ayón. Yo soy fundador de la empresa Leviathan Space Industries de Estados Unidos, que está buscando desarrollar en Ecuador justamente un ecosistema espacial con un puerto espacial. Y adicionalmente también presidente del Guayaquil Space Society, que es una organización que está interesada en promover los temas de acceso al espacio de una manera inclusiva, pensando cómo la humanidad va a vivir más allá de la Tierra. Tengo una breve presentación para ustedes que espero que la puedan disfrutar, donde realmente queremos conversar un poco sobre las oportunidades que nos da la tecnología espacial y lo que nosotros podemos hacer para que esto pueda contribuir para cambiar nuestras vidas de una forma importante. Entonces les voy a mostrar. ¿Por qué el espacio es importante para nosotros? Hay dos tendencias muy importantes que están sucediendo ahora. La primera es que antes esto era algo netamente manejado por el gobierno y eso ha cambiado. Antes eran las grandes agencias espaciales, NASA, Roscosmos, Rusia, Unión Soviética, ESA por la Unión Europea, China entra también, la India también entra de una manera importante. Pero ahora vemos que los grandes gobiernos están dejando que participe el sector privado. Y eso es muy importante porque deja que el sector privado pueda ser una fuente de innovación y de nuevos recursos e ideas para este sector, que empezó de una manera muy rápida y agresiva en los años 50 y 60, y después de los años 70 como que se fue quedando estancado un poco dentro de sus viejas glorias. Vemos por ahora como un gran ejemplo a seguir lo que los señores Elon Musk, Jeff Bezos, Richard Branson, que son multimillonarios, billonarios en este caso, que ellos están impulsando su propia visión y sus propios recursos para poder acceder al espacio. Elon Musk tiene esta visión de lo que es estar en, más allá de un planeta, que seamos una raza multiplanetaria, justamente para prevenir que un desastre natural pueda afectarnos de una manera importante. De ahí tenemos a Jeff Bezos, que tiene su misión de proteger a la Tierra, que pueda convertirse en un jardín y que toda la industria contaminante y pesada pueda migrar al espacio, a la Luna y en estaciones espaciales. Y las dos son visiones muy nobles y complementarias, yo considero. Y lo que ellos han estado haciendo, invirtiendo sus propios recursos, ha logrado que nuevas tecnologías importantes se logren identificar, como todo el tema de cohetes reusables, lo cual es fundamental para bajar los costos de acceso al espacio. Esto a su vez se junta con el tema de los satélites pequeños, los microsatélites, entonces los CubeSats. Entonces vemos que es más económico enviar un cohete al espacio, es más económico mandar carga al espacio, la composición de los satélites cada vez es más pequeña y manejable para que países, empresas, colegios y escuelas puedan poder enviar sus cargas al espacio. Y vemos que está en todos lados. Todas nuestras vidas están siendo afectadas en todo momento ahora gracias al espacio. Esta llamada por Zoom está siendo transmitida gracias a los satélites. Cada vez que ustedes usan su teléfono celular, esto también contribuye de una manera importante. Cada vez que ustedes se comunican, esto funciona de una manera donde los teléfonos, los carros, las embarcaciones, los trenes, todo funciona con GPS. Y todo eso se debe gracias al tema de los satélites. Un dato que me gusta bastante siempre compartir es la datasfera global. La datasfera global es toda la data que se procesa en un año. Tweets, imágenes, videos de YouTube, correos electrónicos, todo lo que se logra transmitir. En el año 2018, eso fue 33 zettabytes, que es una cifra muy importante, de esos bastantísimos ceros que existen ahí. Pero la demanda y el potencial de crecimiento es enorme. Para el 2025 se prevé que esto pueda llegar a 175 zettabytes. Pero para que esto se dé, se necesita crear una infraestructura robusta, donde toda esta data se pueda transmitir y acceder, porque cada vez hay más dispositivos electrónicos que funcionan para estar conectados como Internet de las Cosas. Entonces realmente vemos esta interacción que demanda
esta transmisión de datos cada vez más grande. Y un dato que sí quisiera que ustedes tengan de relevancia para poder empezar es qué significa esto, de qué cantidad de dinero estamos hablando, qué impacto tiene esto a nivel global en las economías. En el año 2019, la economía global espacial fue de 366 billones de dólares. Y eso incluye todo, eso incluye lanzamientos, investigaciones, presupuestos de NASA, todo lo que es telecomunicaciones, televisión. Entonces, todo está compaginado. Y eso está creciendo de una manera muy, muy rápida. Para el 2020 llega a 447 billones de dólares. Y para el 2021 ya supera los 470 billones de dólares. Es una tendencia de crecimiento muy importante, donde eso hace que emprendedores se vuelvan interesados en participar. Nuevas ideas, nuevo capital, y ese fomento es algo que realmente lo convierte en un sector muy atractivo y dinámico. En el 2018, nuevos emprendimientos de las startups lograron levantar 3.2 billones de dólares. Para el año 2020, estas empresas del sector espacial logran levantar 7.6 billones de dólares y continúa el tema. Entonces, vemos que los inversionistas están interesados, los emprendedores con sus ideas encuentran eficiencias en el mercado donde ellos pueden crear situaciones disruptivas o ofrecer nuevos servicios que antes no se ofrecían. Entonces, estas son grandes oportunidades para que ustedes puedan participar y tener presente. Y lo importante es ver cómo esto se relaciona al ambiente en donde ustedes viven y trabajan. Las industrias con las cuales ustedes pertenecen o conocen actualmente, cómo se pueden beneficiar con esta tecnología espacial. El Banco de América Merrill Lynch emitió un informe que para el año 2047 la economía global debería crecer a 2.700 billones de dólares. Esos son 2.7 trillones de dólares, lo que convierte esto en uno de los sectores más interesantes para crecer y buscar oportunidades. Eso significa que ustedes van a poder encontrar oportunidades de trabajo para sus carreras, o decidir emprender, o migrar servicios, o vincular sus empresas existentes de sectores no tradicionales espaciales para que se vinculen con este sector espacial. Y esas son las grandes oportunidades que nosotros vemos para ver cómo Latinoamérica y otros países emergentes pueden aprovechar esto de aquí. Un dato muy interesante que me gusta tener de reflexión es esta gráfica que ustedes ven acá, fue hecha en el año 2018 y mostraba todos los satélites que se pensaban enviar en esa época. Se pensaban lanzar 11.600 satélites. Pero esa cifra ya quedó corta. El mercado está cambiando demasiado rápido. Nuevos participantes, nueva tecnología, costos reducidos. Y ahora la demanda de satélites solo de comunicaciones es de 38.000 satélites nuevos. Esos son el número de requisitos de licencia que se ha pedido la FCC para regular el ancho espectro de banda. Si incluimos satélites de observación de la Tierra, satélites de aplicaciones militares, satélites de experimentación, hay expertos que dicen que podría superar los 100.000 satélites en los próximos 10 años. Entonces, realmente son cifras importantes para poder ver cómo participan. Cada vez más gobiernos y empresas quieren tener sus propios satélites. Y esto no es todo. Conforme se va construyendo esta red de infraestructura, cómo nosotros aprovechamos y tenemos esta tecnología, significa cómo nosotros podemos movilizar personas y carga. Y eso es clave de poder entender y ver cómo nuestro ambiente laboral de trabajo puede cambiar en ese sentido. Una de las cosas que está sucediendo ahora es SpaceX, que tiene su nuevo cohete Starship, que va a poder hacer vuelos suborbitales, y eso significa que ellos podrían, con ese nuevo cohete, despegar de Texas y estar en cualquier parte del mundo en menos de una hora. Entonces, quiero que se tomen un minuto para que se imaginen un mundo interconectado donde vamos a poder tener acceso a viajar del punto A al punto C, de África a Asia, de África a Latinoamérica, en menos de una hora. ¿Qué significa eso para tema de turismo, tema de trabajo, tema de productos y servicios que se puedan ofrecer? Eso significa que ya cambian las dimensiones de
que nuestros mercados ya no solamente son nuestro barrio, ya no es nuestra ciudad, ya no es nuestro país, ya no es nuestro continente. Se convierte en todo un planeta, con toda una población gigantesca, que es nuestro mercado. Entonces, son grandes cambios para los que hay que estar preparados y ver qué oportunidades se presentan para poder vender, poder comercializar, poder trabajar. Entonces, aquí tenemos una imagen muy interesante de un concepto de una empresa Exodus, que tenía este Astro Clipper, que es también un avión de vuelos suborbitales. Y lo otro que se viene también son los vuelos hipersónicos. Las oportunidades comerciales para vuelos hipersónicos en los próximos 10 a 15 años va a ser importante porque va a permitir que los vuelos comerciales que se dan hoy en día en un avión, la gente demanda cada vez más velocidad, llegar más rápido a su destino. Esto permitiría estar en menos de 2, 3 horas cruzando el Pacífico y el Atlántico para llegar a Europa, África o Asia. Entonces son cambios importantes en esta modalidad donde los costos cada vez se van a ir reduciendo y va a hacer que sea más asequible que pasajeros, turistas puedan llegar. Entonces, imagínense ustedes cómo ustedes tienen que comercializar el sector turístico si cualquier persona puede llegar en 1 o 2 horas a su país, a su hotel, a un concierto, a un restaurante. Te levantas hoy día y te vas a trabajar a Londres, pasas la mañana trabajando en Londres, almuerzas, decides irte a Japón a pasar el resto de la tarde y cenar, y tomas el siguiente vuelo y regresaste a tu ciudad para dormir en tu casa. O sea, ese es un mundo que va a estar presente y nos va a cambiar en ese acceso. Esperemos que sea para bien y positivo para tener esas flexibilidades, ¿no? Y pensando en la educación, es algo que nosotros consideramos que es importante, y pensar que cada uno de nuestros países pueda ser estos centros de desarrollo, de motivación para la gente joven, donde podamos tener programas universitarios, programas ejecutivos, programas de entrenamiento, donde todos podamos prepararnos para estos cambios. Y eso es muy necesario para pensar en un desarrollo económico sostenible, para pensar en estas oportunidades que continúen, para pensar en retener talento, en atraer talento. Y una de las cosas que es muy bonito en nuestra región es la diversidad geográfica. Imaginarnos que esto básicamente son otros planetas, otras dimensiones, otros lugares extremadamente difíciles de imaginar, que podrían ser partes de otras galaxias. Entonces, entrenar y practicar ahí es algo que es sumamente emocionante, y hay mucha gente que es turista y busca este tipo de destinos para poder practicar en su acceso al espacio. Otro tema que es clave para esto de aquí son los vuelos cero gravedad, donde los aviones hacen vuelos parabólicos y te llevan en vuelos de 1 hora, 2 horas, haciendo estos vuelos parabólicos donde tú experimentas condiciones de cero gravedad. Y las pueden ver aquí, en la siguiente lámina. Y también lo otro son los que se llaman Space Support Vehicles, que son los aviones que permiten los entrenamientos para los pilotos, para los futuros astronautas que necesitan tener toda esta práctica. Entonces, eso también es necesario. Y cada vez el sector comercial, el sector privado, quiere poder participar y tener acceso a estas naves. Entonces, eso también es algo clave para poder participar. Y el tema de turismo espacial se relaciona con esto. Y de ahí lo que les mostraba justamente sobre la lámina de experimentar cero gravedad. ¿Quién no quisiera estar ahí experimentando minutos flotando de esa manera, de una manera divertida? Y creo que es algo muy emocionante y es algo que cada vez es más posible y se puede hacer. Ya se hace en otros países. La pregunta es por qué no lo podemos traer a nuestros países para que suceda y sea de una manera continua, una forma interesante de experimentar el acceso al espacio. Hay empresas que están trabajando en el turismo espacial con otro concepto, que es poder llegar a la estratosfera con globos dirigibles. Entonces son unos globos inmensos que tienen unas capacidades para llevar pasajeros y pueden hacer vuelos hasta más de 100.000 pies de altura. Entonces vemos compañías como Space Perspective, Worldview, que piensan ofrecer estos servicios de lujo para el año 2024, que básicamente son vuelos de 6 horas donde tú vas con tu pareja, con tu familia, y ves lo más hermoso que es la curvatura de la Tierra y el espacio.
y son viajes que realmente cambian la vida y la perspectiva de las personas. La Estación Espacial Internacional es el laboratorio más importante que actualmente tiene la humanidad. Nosotros, con nuestra compañía, logramos participar en un experimento para poder enviar semillas del Ecuador al espacio. Y fue algo que hicimos porque queríamos hacer caer en cuenta que todos pueden participar. Y lo hicimos con una escuela de la ciudad de Guayaquil, el Colegio Javier, donde realmente trabajamos eligiendo qué se puede hacer, qué se puede enviar, qué puede ser algo representativo para que los estudiantes se motiven. ¿Y por qué? Porque queríamos descubrir que las condiciones del espacio son realmente diferentes a la Tierra y realmente son cosas que no se pueden replicar. Y hay muchos descubrimientos por hacer. Los procesos de convención, de convección, cómo funcionan las llamas en el espacio, es diferente a cómo funcionan en la Tierra. Vemos cómo funciona el tema de sedimentación y de flotación de líquidos. Es diferente. En la Tierra un líquido toma la forma del envase en que se lo pone. En el espacio no es así. En el espacio flota y se mantiene como si fuera una esfera, si tú dejas el líquido flotar. Muy interesante. El proceso de cristalización, eso también es clave, porque para el tema de medicinas especialmente y para el tema del proceso de componentes de computadora, los chips, la gravedad en la Tierra hace que los procesos de cristalización no sean perfectos. La gravedad influye en esos procesos que existen. En cambio, en microgravedad, al quitar la gravedad, permite que esos lazos y esas uniones que se permiten entre los cristales sean con menos errores. Y eso lo hace muy valioso y muy importante para el tema de medicina y producción de chips y componentes y otros. Entonces, cuando nosotros estuvimos con el Colegio de Ecuador trabajando, los estudiantes eligieron el rábano y decidieron enviar semillas de rábano para poder ver qué es lo que pasaba. Entonces, los jóvenes estudiantes desarrollaron un programa de educación STEM durante 2 años para poder ver qué es lo que iba a pasar y fue un programa maravilloso donde vemos aquí que está la cápsula Dragón de SpaceX con las semillas listas para regresar a la Tierra. Vemos que el 12 de enero del año pasado estaba la cápsula lista por salir de la Estación Espacial Internacional. Aquí ya la cápsula se separa de la Estación Espacial Internacional y da su camino de regreso a la Tierra. La cápsula ameriza en las costas de la Florida y, de una manera importante en ese sentido, logra regresar las semillas de vuelta al Ecuador, las cuales germinaron y lograron sobrevivir más de un año en el espacio, bajo las condiciones hostiles, podríamos decir, de microgravedad, cambio de radiación, cambio de temperatura y oxígeno atómico. El oxígeno atómico tiene propiedades abrasivas. Y una de las cosas que creo que considero que es importante es ver cómo podemos hacer que las cosas que están alrededor nuestro, dentro de nuestras culturas, dentro de nuestras costumbres, puedan participar en el espacio y ver cómo cambian. Un ejemplo puede ser el camarón, como podemos ver aquí, podemos ver el tema de la papa, podemos ver el tema de otros mamíferos, a lo mejor para ver cómo pueden ellos ser afectados, sus procesos genéticos, su comportamiento, su crecimiento, su resistencia a enfermedades. Entonces, todos estos son procesos realmente importantes que existe un mundo por descubrir y ustedes van a ser las personas que van a poder trabajar en eso. Pero es importante que ustedes vean esas oportunidades, cómo existen y cómo se relaciona al mundo que está alrededor de ustedes. Entonces, con el ejemplo que estamos hablando de larvas de camarón, cómo es el proceso de crecimiento, cómo cambia su genética, cómo eso puede afectar la industria de exportación. Entonces, estos son pasos importantes para poder conocer y cómo se pueden dar. Y lo importante es vincularse a instituciones educativas, universidades, que la industria también participe y de esa manera se puede lograr conseguir el apoyo del gobierno. Con eso yo les quiero decir que en el espacio está un mundo por descubrirse y cada uno de ustedes va a poder pensar en el camino que deben seguir. Y lo importante que sepan es que esta es una industria donde todas las personas que participan saben que si tú eres exitoso, todos somos exitosos. Entonces, el tema de colaboración es muy abierto, el tema de personas que están dispuestas a dar consejos, ideas, sugerencias para los proyectos o carreras que tú quieras empezar
es algo muy abierto y muy recomendable. Entonces, consideren las oportunidades que ustedes ven. Esperemos que esta semana del espacio los pueda inspirar. Actualmente yo estoy participando en una maestría en la Universidad de Thunderbird en Estados Unidos, o Arizona State University. Es la primera maestría espacial en el sentido de administración, de cómo afecta el tema de negocios, los emprendimientos, el tema de políticas públicas. Entonces, es un gran ejemplo de las carreras y oportunidades de educación que ustedes van a tener. Todo se está estudiando, todo se está definiendo, pero todo está conectado. No importa si eres doctor, si eres contador, si eres ingeniero químico, agrónomo, marketing, todo se necesita comunicar, se necesita transmitir, se necesita promocionar, se necesita administrar, se necesita liderar proyectos. Entonces, se necesitan formar equipos multidisciplinarios. Y ustedes son esas personas para poder hacerlo. Entonces, les agradecemos por su tiempo. Esperemos que les haya gustado la charla y les deseamos mucho éxito. Un abrazo. Hasta luego. Más gracias, Robert, por tan enriquecedora presentación sobre la tecnología espacial y sobre cuál es el contexto actual y las tendencias. Para continuar con el programa y para complementar este bloque, vamos a tener la exposición de José Pasapera. Permítanme comentarles quién es José. José es licenciado en física de la Universidad Nacional de Piura, con maestría en aplicaciones espaciales de alerta y respuesta temprana a emergencias en la Universidad de Córdoba de Argentina. José tiene estudios de maestría también en geofísica en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y cuenta con 12 años de experiencia profesional en el procesamiento de imágenes de alta, mediana y baja resolución espacial con satélites NOAA, Terra, QuickBird, ALOS, SPOT, HJ, SEVERS, Landsat e incluido, por supuesto, nuestro sistema satelital peruano con los satélites PeruSat 1, COMSAT 3, Pléyades, TerraSAR, SAOCOM y CASIOSAT. José tiene experiencia en el uso de técnicas de radar polarimétrico, interferometría y uso de instrumentos de radiometría, espectroradiómetros BIS, SWIR y TIR y manejo de datos de estaciones de balance de energía. Actualmente, José es co-chair de la iniciativa regional del Grupo Intergubernamental de Observación de la Tierra, GEO, en las Américas. Actualmente también se desempeña como director en la Dirección de Aplicaciones Espaciales y Geomáticas, DIAPG, de la Agencia Espacial del Perú, CONIDA. Bienvenido, José, y es un gusto tenerte aquí en la Semana Mundial del Espacio 2022. Muy buenas tardes. Por favor, ¿me pueden confirmar si se ve mi diapositiva? Sí, se ve muy bien, José, bienvenido. Bien. Estoy en la segunda diapositiva, me confirman si cambió. Voy a empezar primero haciendo un comentario. La Agencia Espacial del Perú tiene un sistema satelital. Y este sistema satelital es dado para todos los profesionales del Estado peruano, los profesionales de las instituciones del Estado. Y además se suma a ello los que están formándose, como son los estudiantes universitarios de diferentes especialidades. El temario va a tener tres partes. Vamos a hablar un poquito en forma resumida de lo que tenemos como agencia, de las aplicaciones satelitales y de lo que nosotros denominamos servicio de alerta permanente. Bien, cuando hablamos en esta parte, hay que tener en cuenta que para poder interactuar con la Agencia Espacial del Perú, recordar que la Agencia Espacial tiene una representación nacional, ustedes pueden interactuar con nuestras imágenes a través del cumplimiento de una directiva, la 041, versión 2 del año 2018, que tiene el Centro Nacional de Operaciones de Imágenes Satelitales. Esta directiva se muestra todos los requisitos, todos los pasos que debes seguir para que puedas acceder a una imagen satelital. Sin embargo, así como existen usuarios que tienen capacidad para poder hacer procesamiento de imágenes, existe otra forma de interactuar con nosotros y es a través de la Dirección de Aplicaciones Espaciales y Geomáticas.
Esta tiene tres fases. La primera está orientada a la generación de prototipos. Aquí se incluye al personal de planta, inclusive el apoyo a tesistas. Además, se trata de financiar el tema de tesis para poder finalmente crear un prototipo. Esto trae como consecuencia, de parte de la alta dirección, de buscar un prototipo a mostrar ante las instituciones. Y a veces las instituciones te piden generar un prototipo, digamos, de forma personalizada. Cuando ya tenemos este prototipo, viene la fase de operación, que es la fase de ejecución, y aquí es donde entra el financiamiento del proyecto. Se financia esto como proyecto, y al financiarlo como proyecto, nosotros lo que buscamos es ejecutarlo para que podamos finalmente las partes estar bien fortalecidas con conocimientos a partir de nuestras imágenes. Ahí hay varios procedimientos administrativos que tratan de solucionar la problemática legal. Bien, la dirección de aplicaciones es una dirección que promueve la investigación, aplicada en varios sectores del Estado peruano. Tenemos como especialidad primaria la gestión de riesgo de desastres y después vamos manejando otro tipo de especialidades que están orientados a calidad de datos satelitales. Bien, ¿qué es lo que tenemos? Nosotros tenemos acceso actualmente a los satélites, al satélite propio PeruSat 1, satélite CasioSat, satélite CONSAT, satélite SPOT, satélite SAUCOM. Ellos nos permiten tener información ya recopilada y que podemos recopilar para en los siguientes años. Mientras que información de un periodo de tiempo, de 15 al 19, de Terrasar y el satélite PLAY-ALF. Obviamente, toda esta información nos permite trabajar mapas hasta una escala 1 al 5000. Y esta es la fortaleza de nuestro sistema. Nuestro sistema, al permitirnos trabajar con escalas de mayor detalle, prácticamente puede ayudar en varias temáticas. Temáticas relacionadas a cartografía, una escala 1 al 10000, escalas 1 al 25000, 1 a 100000. La zonificación ecológica y económica, inclusive aporta a temas de catástrofe rural. Y si deseas ya ir a otro nivel de detalle, existe además el apoyo con drones. Es aquí donde nosotros usamos nuestra capacidad para poder hacer investigación, especialmente para poder normalizar el uso de los datos. Bien. Un poco para bosquejar, siempre se hace esa consulta, ¿dónde tienen que ir? La página web de CONIDA, prácticamente tienen que buscar directamente solicitar acceso al portal de imágenes satelitales. Esto te va a llevar a la directiva, y la directiva posteriormente, cuando la cumplas, te va a llevar a que te den un usuario, un password, para que puedas usar el aplicativo web y poder disponer de las imágenes. El nivel de detalle en nuestras imágenes es el siguiente. Nosotros, en imágenes multiespectral, tenemos 2.8 metros y en imágenes pancromáticas, 70 centímetros. A nivel fusionado, podemos trabajar el multiespectral y el pancromático para poder tener 70 centímetros. ¿Qué es lo que entregamos al usuario? En la parte inferior se menciona que el nivel 1, que nosotros le llamamos nivel primario, ese nivel 1, que solamente tiene corrección radiométrica y no de posición, es entregado al usuario y que se le llama información primaria. Y el nivel 2 prácticamente son una imagen ortorrectificada con características técnicas determinadas, como que tiene un error de desplazamiento de hasta 25 metros. Y por supuesto,
hay una línea temporal que necesitamos abordar y aquí es la tarea de cada una de las instituciones del Estado peruano. Entonces, ¿qué es lo que tiene cada sensor o cada satélite de nuestro sistema? Tiene capacidad espectral, 4 bandas, prácticamente ve en el visible más el infrarrojo, una resolución temporal de 26 días, si hablamos de PeruSat 1, tener varios satélites nos permite mejorar la resolución temporal, la periodicidad, la resolución espacial, tenemos 70 centímetros de PeruSat y CONSAT, y además tenemos 1 metro con CASIOSAT y 1.5 metro con SPOT, y resolución radiométrica de 12 bits, tonalidades, y además una capacidad angular que nos permite crear modelos de elevación digital. Bien, ¿qué es el trabajo que nosotros ejecutamos? Nuestra fortaleza está en el procesamiento de las imágenes, donde cada unidad mínima, en este caso hablamos de un píxel, es trabajado tanto en radiometría como a nivel de posición. Por supuesto, cuando hablamos de la dimensión del píxel, tomar en cuenta que existe, mientras estás observando en la vida, el píxel es perfecto, 70 centímetros. Pero si necesitas hacer un trabajo con otros ángulos de observación que no es el nadir, necesitas hacer un procesamiento para normalizar el uso de los datos. En ese contexto, hasta el momento, hemos venido trabajando con algunas instituciones del Estado peruano. Nuestra fortaleza se inició a través del Instituto Nacional de Defensa Civil. Hemos interactuado con muchas instituciones, cada uno con particularidades como la detección de cambios, para hacer algo muy sencillo, relativamente sencillo. Y existen otros temas más complejos como la intención de poder crear un sistema de monitoreo ante bosques, en bosques, por temas de deforestación. Y, por supuesto, otro tipo de problemática como identificar cultivos, especialmente cultivos ilícitos. Voy a describir algunos ejemplos. Si hablamos de inundaciones, este ejemplo muestra el esfuerzo que se hizo en su momento, habló del año 2017, que demoró aproximadamente 3 meses para poder ejecutar dicha tarea. Esto se hizo casi manual, tomar en cuenta que una de las grandes problemáticas de tener un satélite nuevo, el formato tiene que ser leído por todos los software de procesamiento, especialmente si habla de licenciado, y aquí todo esto demoró aproximadamente 3 meses para todo el departamento de Piura. Se muestra cómo el área afectada fue recopilada, y esto tuvo múltiples aplicaciones, entre ellas ver el impacto sobre temas agrícolas, cuánta área agrícola fue afectada, el impacto sobre carreteras, e inclusive sobre áreas urbanas, como se muestra aquí. Aquí tenemos una imagen en falso color, donde se muestra en color celeste las zonas afectadas, en este caso, en el departamento de Piura. Bien, y si hablamos de carreteras, estamos hablando mostrar cómo la carretera fue dañada y se ve el nivel de detalle que del daño, en este caso para la carretera que se encuentra la carretera Piura-Bayoba. Bien, que cuando hablamos de investigación, aquí se está mostrando el ejemplo de cómo interactuamos a través de proyectos financiados con el CONCIDET. La Universidad Católica del Perú presentó una propuesta de automatizar dicho proceso, y al automatizarlo usando ya inteligencia artificial, y que nos llevó finalmente a poder tener actualmente un visor donde el algoritmo te permite finalmente estimar el área afectada en el más corto tiempo posible. Solamente la limitante sería la adquisición de la imagen. Por supuesto, para entrar en fase de operación, estamos buscando un tema de financiamiento que nos permita hacer pruebas de operación directamente con esta técnica. Otro de los productos que se tiene, y aquí es un reto, y la verdad que muchas instituciones siempre muestran alguna problemática
obviamente dentro de sus capacidades. Nosotros, nuestra capacidad tiene una fortaleza solamente en el tema de imágenes. Entonces, solamente generar la base de datos ya es un esfuerzo. Primero, porque tenemos problemas de nodosidad. Segundo, porque tenemos muchos usuarios a quien debemos atender. Y tercero, porque las instituciones lo requieren en el menor tiempo posible para cumplir sus objetivos. Y además, requieren mejorar lo que ya está implementado. Y esta fue la propuesta que iniciamos en el año 2020 con DEVIDA, que es la Comisión Nacional para el Desarrollo de Vidas y Sin Drogas. En este contexto, ¿qué es lo que hemos hecho? Primero hemos hecho toda la parte metodológica para poder tener una propuesta y actualmente nos encontramos en la fase, digamos, de automatización del proceso para poder finalmente estimar el área de cultivo de coca usando muchas técnicas. La primera técnica está centrada en el uso de índices, usando todo el soporte de ortotipificar la imagen, calcular los parámetros físicos, crear los mosaicos, extraer la información y, por supuesto, crear todo el tema de códigos que en este caso son los que actualmente debemos operativizar. Y eso que trajo consigo, que podamos tener, al menos por algunos lugares pilotos, poder tener el área estimada y que entra en fase de validación para nuestros objetivos. Aquí hay algo muy, muy interesante porque estamos probándolo solamente con un grupo de satélites. Nuestra intención es tratar de sumar a todos los satélites que tenemos disponibles e inclusive usar los satélites Landsat que se encuentran y Sentinel que se encuentran gratuitos. ¿Qué es lo que hemos venido creando en el tiempo? Hemos venido creando, y estoy hablando ya de información general a nivel de territorio, tenemos un mosaico de información del año 2017-18 a 1.5 metros de píxel, en el año 2019-20 tenemos otro mosaico. Esto solamente con información métrica. Y si hablamos con resolución submétrica, 70 centímetros, tenemos coberturado casi el 90% del territorio. Si unimos los satélites que tienen 70 centímetros, nosotros podemos finalmente cubrir toda esta parte. ¿Qué estaría faltando? Nosotros hemos observado que en un análisis climatológico, en este caso un análisis de nubes, nos indica que existen ciertas zonas del Perú que la probabilidad de tener nubes es muy alta y digamos tenemos solamente un intento al año, el cual tiene que ser efectivo para poder tener una imagen satelital. Este esfuerzo se está cerrando gracias al conocimiento que hemos ido adquiriendo en el tiempo de nuestro territorio. Y existe otro producto base, estamos sacando un producto de modelos de elevación digital, todo a píxel de 5 metros. Nuestro objetivo es tratar de mostrar, al menos para ciertas zonas del territorio peruano, costa y sierra, la selva es un poco más compleja de tener información cartográfica o información estéreo. Nosotros lo que buscamos es darle a muchas instituciones que requieran este producto y que busquen hacer modelamiento hidrológico, modelos de elevación digital, a una escala, a un nivel de detalle de 5 metros. Bien, hay una pregunta base que se hace siempre los profesionales, los estudiantes. Si PeruSat me entrega, si CONIDA me da imágenes de PeruSat de forma gratuita, ¿qué información lo puedo usar en qué tipo de software? ¿Licenciado? Sí. Obviamente hay un costo que tienes que invertir. Y también hemos creado a través de un proyecto con PNUD que se llama SatLomas, se ha creado una nueva propuesta donde PeruSat puede ser procesado en open source, donde mezcla código de QGIS y en lenguaje de programación Python y se muestra todos los procedimientos, de los procesos que se tienen que hacer para la creación de una ortoimagen. Esto
es muy importante para cierto grupo de usuarios que requieran minimizar costos. Y además, a través del Instituto Agustín Codazzi, se ha aprobado nuestras imágenes, el uso de nuestras imágenes, para hacer cartografía 1 al 10.000, cumpliendo la exactitud horizontal y el nivel de confianza al 95%, con un desplazamiento máximo de 5.20 metros. Esto es para poder cumplir esta escala. Nosotros hemos trabajado, lo hemos hecho sobre Medellín y una zona de Caraballo, y que actualmente nuestro esfuerzo va a llevarnos a hacer un análisis sobre otro tipo de escala, digamos a 5.000, para ver cuáles son las ventajas o limitaciones que se puedan presentar para obtener este producto. Hemos trabajado el tema metodológico para poder finalmente obtener dicha información. Bien, entro a la fase final. La fase final habla de un producto, de algo que hemos creado, que nació primero en el año 2017, se dio los primeros pasos, y que permitió a la actualidad tener lo que nosotros denominamos servicio de alerta permanente, y que considero puede ser llamado servicio de información geoespacial. ¿Por qué? Porque lo que ponemos a disposición son imágenes de satélite, y además ponemos producto de valor agregado y o derivado. ¿En qué consiste? Tener un operador, que es un coordinador ante las direcciones correspondientes dentro de CONIDA. El CENOIS debe hacer una programación de imágenes y la de APG debe crear productos. Esta conexión se logra interna, sale solamente a través del operador con el Sistema Nacional de Gestión de Riesgo de Desastre. El operador es el que coordina todas las actividades que se hacen con las instituciones para poder entregarle el producto. ¿Y qué hemos tratado aquí? Muchos temas en tema de gestión de riesgos, emergencias ambientales, aquí entre el derrame de petróleo, en temas de supervisión, como temas de deforestación, minería ilegal, e inclusive temas de fiscalía, que es otro tema que tiene un crecimiento en el tiempo de parte de la fiscalía, para múltiples formas de análisis. ¿Cómo se consolida esto? Se consolida a través de una directiva dentro del SINAGER que se llama el acceso y uso de imágenes satelitales y aéreas para acciones de respuesta y rehabilitación por desastre o peligro inminente, aprobada por resolución ministerial 277 en la PCE. Esta directiva prácticamente nos ha permitido ordenarnos en el uso de información satelital y requerida. Y aquí se muestran algunos ejemplos. El ejemplo que tengo aquí es del año 19, donde en Moquegua un puente fue destruido y se muestra el nivel de detalle. Obviamente, la crecida del río se puede cuantificar, lo cual puede ser mostrado. Las personas que son especializadas en el procesamiento de imágenes, lo mínimo que requieren es una interpretación visual, lo más complejo que requieren es el uso de información de modelos de elevación digital y, por supuesto, estimación de área. Este producto trata de cumplir con todos estos requisitos. ¿Qué es lo que hemos hecho para el tema del derrame de petróleo? El tema del derrame de petróleo ha significado para nosotros una experiencia muy interesante, porque nos ha permitido interactuar con muchas imágenes de diferentes sensores. Actualmente vamos a entrar en una fase de capacitación para profesionales que requieran aportar en temas de emergencia, que quieran convertirse en los coordinadores dentro de nuestro servicio de alerta. Estamos hablando de la interacción interinstitucional, los especialistas de las instituciones, según la especialidad, puedan colaborar para poder hacer atención a una emergencia. ¿Y qué se ha hecho en este contexto? Lo que se ha hecho es un mapa de cómo se ha ido desplazando el petróleo en el tiempo, y el tiempo es aproximadamente un mes. Se ha estimado algunas áreas, por supuesto, esto ha significado mucho trabajo manual. Actualmente hemos recibido una capacitación de NOAA,
quien nos hace, nos ha capacitado para el tema de interpretación y que buscamos posteriormente automatizar dicho proceso con algunos procedimientos que ya tenemos que pueden ser automatizados. Eso sería todo. Muchas gracias. Muchísimas gracias, José. Es sorprendente cómo la tecnología nos permite generar datos que no podrían obtenerse de una manera eficiente por otros métodos y cómo las aplicaciones de esta tecnología nos permiten transformar esos datos en información útil para la toma de decisiones. Entonces, con base a esta conclusión respecto a la tecnología espacial, vamos a entrar al último bloque para conocer cuál es la oferta académica que nos va a permitir formar especialistas en este tipo de conocimientos y en el manejo de estas tecnologías. Para iniciar, vamos a tener a Fernanda García. Ella es participante como docente en el Instituto Mario Gólis de Argentina y también trabaja en la Agencia Espacial Argentina, CONAE. Fernanda estudió química en la UNC y obtuvo su maestría en aplicaciones espaciales para emergencias en el Instituto Gulich. Se doctoró recientemente en la UTN de Córdoba y trabaja en el Instituto Gulich, como les había comentado, en la investigación y desarrollo de aplicaciones para el monitoreo satelital y modelado de la contaminación atmosférica. Además, es docente en teledetección ambiental en los cursos de posgrado del Instituto Gulich. Bienvenida, Fernanda, y mucho gusto contar con tu participación el día de hoy. Hola, buenas tardes a todos y a todas. Primero agradezco la invitación a la participación de la Semana del Espacio organizada por CONIDA. Muchas gracias, Nicole. Muchas gracias también a José Pasapera, que recién estaba contándoles todo el trabajo que llevan adelante. Hemos sido compañeros de maestría con José, así que, bueno, nos conocemos bastante. También nos hemos encontrado allá en Lima en una visita que pude hacer. Voy a compartir la pantalla. Por favor, indíquenme si pueden verla. Sí, todo correcto, Fer. Bueno, muchas gracias. Entonces, voy a contarles cuál es la oferta académica que presentamos desde el Instituto Gulich. El Instituto Gulich se llama, en realidad su nombre es Instituto de Altos Estudios Espaciales Mario Gulich, que está formado a partir de la Universidad Nacional de Córdoba en Argentina y la Comisión Nacional de Actividades Espaciales de CONAE, que es la Agencia Espacial Argentina. Y entonces su misión es principalmente la de generar programas de posgrado y hacer investigación en temas relacionados con el desarrollo espacial. Y tenemos hacia un lado la observación de la Tierra con información satelital, pero también programas que están iniciando de sistemas espaciales. Entonces, bueno, el Instituto Gulich está compuesto por investigadores, postdoctorandos, estudiantes de doctorado y estudiantes de maestría, alrededor de 21 investigadores y postdoc, 20 estudiantes. En realidad, ese número hay que actualizarlo, hay más de 30 estudiantes de doctorado, nuestro nuevo doctorado en geomática y en sistemas espaciales. Y actualmente hay 18 personas que están haciendo la maestría en aplicaciones de información espacial. Y los temas que se desarrollan en el Instituto Gulich son epidemiología panorámica, el monitoreo y modelado de indicadores de calidad ambiental, la producción agrícola y la seguridad alimentaria, la ciencia de datos geoespaciales, la biodiversidad y servicios ecosistémicos, y las aplicaciones espaciales de alerta y respuesta temprana a emergencias. Y entre todos estos temas hay una gran, digamos, colaboración también, porque hay muchos de estos temas que se relacionan entre ellos. Entonces, entre esta comunidad de personas que desarrollan sus temas de investigación o sus tesis de maestrías, de doctorando, hay mucha interacción y hay mucha retroalimentación. Así que eso para nosotros también es muy interesante, una forma de construir nuestro conocimiento a partir de la colaboración entre todos y todas. Entonces, nuestros
programas de formación principalmente, está la maestría en aplicaciones de información espacial, que se desarrolla desde el año 2009 al presente, digamos. Previamente se llamaba maestría en aplicaciones de alerta y respuesta temprana a emergencias, que es la misma maestría que hizo José y que yo también hice. Desde el 2019 funciona el doctorado en geomática y sistemas espaciales. Desde el 2019 también funciona una diplomatura universitaria en geomática aplicada, que está, también es muy interesante porque no es necesario contar con título de grado para hacer las diplomaturas, sino que está orientada a personal técnico que trabaja con información espacial. Y estamos en proceso de aprobación de la maestría en sistemas espaciales. Ya está el programa completo, ya fue aprobado por el Consejo Superior de la Universidad Nacional de Córdoba y ahora estamos esperando la aprobación por parte del Ministerio de Educación de la Nación para que empiece a funcionar. Así que próximamente va a estar este también. Con respecto a estos tres programas que están funcionando actualmente, lo interesante que quiero plasmar acá es la cantidad de disciplinas desde donde vienen los estudiantes, los y las estudiantes, desde carreras ambientales, biología, computación, química, por ejemplo, yo soy licenciada en química, estudios de base, de economía, de geografía, física, meteorología, veterinaria, astronomía, agrimensura, nutrición, telecomunicaciones, ingenierías forestales, planificación urbana, geología. O sea que todas estas carreras están, digamos, se encuentran en este programa de maestría compartiendo todos los saberes y es un espacio muy lindo para también aprender que las disciplinas se desarrollan más allá de lo que nosotros pudimos aprender en nuestras carreras de grado. Y también lo interesante son las procedencias de los estudiantes de la maestría, de la diplomatura y también del doctorado. Bueno, la mayoría son argentinos, pero también tenemos la participación de muchos estudiantes de países latinoamericanos y también de Italia a través de un programa de intercambio entre la Agencia Espacial Argentina y la italiana. También dentro de Argentina, la procedencia de estudiantes de distintas provincias, buscando que estos programas tengan un carácter más federal. Con respecto a las las formas de trabajar dentro del Gulich o donde nos pueden encontrar son en cursos de posgrados, en encuentros científicos, en pasantías de investigación, en proyectos de investigación y desarrollo en ciencias y tecnologías asociadas a la teledetección. También trabajamos en apoyo a distintas áreas y proyectos o misiones satelitales de la CONAE. Y hacemos asesoramiento también a instituciones que requieren el uso de información espacial y trabajamos en colaboración en la generación de sistemas operacionales. Por último, me disculpo que estoy como con poco tiempo, quería contarles que muchos de los proyectos que se llevan adelante en el Gulich están relacionados con distintas ministerios nacionales o provinciales a través de convenios específicos entre la CONAE y estos ministerios. Entonces, se desarrollan proyectos vinculados con el Ministerio de Salud, de Ambiente, de Ciencia y Tecnología, de Agroindustria, de Seguridad. Y también estamos en relación con el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, también con el sector privado en proyectos específicos. Y generalmente estos proyectos son en temáticas de epidemiología, de vectores o de enfermedades no transmitidas por vectores, en emergencias ambientales, en desarrollos nuevos para ciencia y tecnología, formación de recursos humanos. Así que, bueno, también es, y con otros países también, así que, bueno, es muy,
muy interesante la propuesta que tenemos y los invitamos a que visiten nuestro sitio web, que se, hay un sector donde ustedes pueden colocar su correo electrónico y les puede llegar a ustedes la oferta académica, puede ser desde los mismos cursos que estamos dando individuales o ya participar de todo el, digamos, de algún programa completo, por ejemplo, de maestría o de diplomatura. Así que, bueno, agradecemos mucho el espacio que nos están dando. Estamos a disposición de ustedes. Pueden escribir a este correo cuando quieran solicitar información. Y bueno, ahí está. Muchas gracias. Gracias, Fernanda. Permíteme terminar esta excelente presentación sobre el Instituto Gulich preguntándote si es que ofrecen algunas becas para los estudiantes que estén interesados en matricularse en sus programas? Sí, tenemos un sistema de becas para hacer la maestría. La maestría en aplicaciones de información espacial es un programa que es presencial, que tuvo una modalidad online cuando estaba ocurriendo la cuarentena de la pandemia de COVID. Pero es presencial y es de cursado full time, así que son 8 horas todos los días. Entonces, necesariamente las personas que hagan esta maestría o necesitan una beca para sustentarse o pueden venir apoyados por sus lugares de trabajo con alguna licencia, por ejemplo. Entonces, sí, tenemos becas que son para países latinoamericanos o para Italia, o sea, hay que presentar todos los requisitos de papeles y hay que concursar esa beca. El próximo llamado para maestría va a ser para iniciar en el 2024, o sea que el llamado va a ser el año que viene. Y también hay un sistema de becas para países latinoamericanos para hacer el doctorado. Además, la diplomatura, que es el único programa que tiene un costo, también tiene becas para aquellas personas que no puedan cubrir ese costo. La diplomatura es un programa que funciona online completamente, entonces es más fácil de seguir, por ejemplo, para personas que residen en otros países o en otros lugares que no son en Córdoba. Así que, bueno, están invitados de nuevo, a sumarse a la página web de Gulich y conocer las propuestas que tenemos para ustedes. Muchísimas gracias, Fernanda, por la participación de tu parte y por la participación del Instituto Gulich en esta Semana Mundial del Espacio 2022. Y nos estamos viendo pronto. Cuídate mucho. Que estén muy bien. Gracias. Bueno, continuando y para finalizar con este bloque sobre la oferta académica en la región andina, queremos presentar a nuestro Centro Nacional de Estudios Espaciales. El día de hoy vamos a tener a la licenciada Cintia Quispe, quien es física de profesión con 8 años de experiencia en la Dirección de Estudios Espaciales y Geomática de la Agencia Espacial del Perú, CONIDA. Tiene estudios de maestría en gestión del riesgo de desastres en el Centro de Altos Estudios Nacionales, CAEN, y actualmente labora como coordinadora en la Dirección de Estudios Espaciales de la Agencia Espacial del Perú, CONIDA. Bienvenida, Cintia. Muchísimas gracias. ¿Se me escucha? Sí, te escuchamos fuerte y claro. ¿Se visualiza mi presentación? Sí, ahora sí la visualizamos. Ok, muchísimas gracias. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Yo les voy a comentar un poco sobre el Centro Nacional y las ofertas académicas que venimos compartiendo ahora con toda la comunidad. A ver, ok. Bueno, el Centro Nacional de Estudios Espaciales es perteneciente a la Agencia Espacial del Perú, CONIDA, que forma especialistas en el campo espacial a fin de contribuir a que nuestro país cuente con expertos que empleen los conocimientos en beneficio de millones de peruanos. También el Centro Nacional de Estudios Espaciales viene desarrollando servicios académicos en diversas modalidades, niveles y grados en el campo de la ciencia y tecnología espacial y en áreas relacionadas,
Bueno, esto es con el fin de incrementar los conocimientos y habilidades del personal de la Comisión Nacional de Investigación y Desarrollo Aeroespacial, CONIDA, así como de los funcionarios, servidores públicos y del público en general. Nosotros de esta manera venimos promoviendo y desarrollando estudios de investigación académica e innovación en aplicaciones de tecnologías espaciales y relacionadas. En el año 2016 que se lanzó el satélite PerúSat, el área de la Dirección de Estudios Espaciales de la CONIDA recorrió todo el Perú capacitando a personales e instituciones públicas. Nosotros estuvimos haciendo capacitación de manera gratuita por todas las regiones, de instituciones públicas, de universidades públicas, ¿no? Donde se llevó todo el material de información espacial, imágenes espaciales, metodologías en el campo de la tecnología espacial, el desarrollo de productos y aplicaciones de tecnología espacial. Debido al COVID, actualmente venimos desarrollando cursos virtuales, programas virtuales. Es así que para... para este próximos meses tenemos esta oferta académica, ¿no? Estos son nuestros cursos virtuales que actualmente están disponibles. Estos cursos virtuales son de manera sincrónica, sesiones en vivo. Próximamente tenemos a empezar el diplomado en Tecnología Espacial para el Desarrollo Estratégico Nacional. Es un diplomado de corte teórico, multidisciplinario, ¿no? Este es el segundo diplomado que venimos aperturando debido al gran éxito del primer diplomado. El primer diplomado fue lanzado en marzo de este año, ya está casi finalizando. Debido al éxito de este diplomado y la gran demanda de usuarios que solicitaban la apertura de este diplomado, hemos lanzado este segundo diplomado que inicia el 13 de octubre. También tenemos el curso, cursos especializados dentro de la programación de o la estructura del Centro Nacional de Estudios Espaciales. Hay todo un cronograma de niveles de cursos, como de programas de capacitación a medida o cursos especializados, diplomados de posgrados. Dentro de los cursos especializados tenemos uno que está ahora vigente, que inicia el 25 de octubre, y esto es la generación de modelos de elevación digital para el mapeo de inundaciones, donde se hace el uso de las imágenes radar y el uso de las imágenes triestéreo PerúSat. En el tema de las imágenes de radar, utilizamos las imágenes libres, que son el Sentinel-1, o las imágenes las que se encuentran dentro del sistema satelital peruano. Imágenes triestéreo, estamos brindando estas imágenes al público para el modo académico, ¿no? Que es una forma especial de la toma de imagen, en el caso de este satélite óptico PerúSat. Y también tenemos otro diplomado que empieza a fines de octubre, el 27 de octubre, que es un diplomado de corte full técnico, muy aplicativo, con uso de muchas herramientas, muchas software, ¿no? De procesamiento de imagen, o incluso por ahí también lenguaje de programación, que es geomática aplicada a la planificación del territorio usando el sistema satelital peruano. También es un diplomado que se dicta sincrónico, ¿no? Modalidad sincrónica virtual, sesiones en vivo, que aproximadamente dura 7 meses. Actualmente venimos, tenemos estos cursos, ¿no? Que están vigentes durante todo el año. Desde el año pasado hemos dictado cursos virtuales en diferentes temáticas, también en el área de astronomía, en el área de cohetería, ¿no? Ahora estamos con esta parrilla de cursos, esta agenda de cursos que son relacionados a las aplicaciones satelitales. Bueno,
Esta información, para que el público la pueda visualizar, tenemos nuestra página web donde venimos difundiendo nuestros cursos, nuestros diplomados, nuestros programas y también las pasantías, workshops, seminarios, conferencias, ¿no? Toda esa información se encuentra en nuestra página web donde ustedes pueden ingresar ahí, como ven, aquí está el enlace, servicioscon.ida.com, y ustedes pueden ahí desglosar toda la información que viene ofreciendo la Agencia Espacial del Perú y el Centro Nacional de Estudios Espaciales. También estas informaciones se mantienen en bastante, se publican a diario en nuestras redes sociales, donde ustedes pueden visitar el Facebook o el Instagram y pueden visualizar toda la información, los enlaces de inscripción, los enlaces sobre el dossier académico, los enlaces de el temario, el plan curricular que tiene nuestros cursos o nuestros diplomados, también enlaces para comunicarse o conectarse con alguno de nuestros expertos para alguna orientación técnica u orientación respecto a la asignatura o de respecto al diplomado o curso que, o programa que ustedes desean elegir. Bueno, eso sería todo por mi parte. Muchísimas gracias. Si tuviesen alguna pregunta. Muchísimas gracias, Cintia, por tan excelente exposición sobre la oferta académica de nuestra querida Agencia Espacial del Perú, CONIDA. Y bueno, sí, tenemos una pregunta. La consulta es, ¿cuáles son las fechas próximas de inicio de los siguientes cursos? Sí, tenemos el diplomado de... aquí tenemos el Diplomado de Tecnología Espacial, que es el 13 de octubre, el curso de Generación de Modelos de Elevación Digital de Mapeo de Inundaciones, 25 de octubre, y el Diplomado en Geomática Aplicada de Planificación del Territorio, el 27 de octubre. Muchísimas gracias, Cintia, y a todos nuestros participantes y los que nos están viendo mediante nuestras redes sociales, ya lo saben, las fechas están publicadas, pueden buscarnos en Facebook como Centro Nacional de Estudios Espaciales y pueden matricularse en toda la oferta académica que tenemos para ustedes. Muchísimas gracias, Cintia, muchísimas gracias al Coronel Delgado, el director del Centro Nacional de Estudios Espaciales, por esta grandiosa oportunidad. Y nos estamos viendo pronto, Cintia, muchas gracias. Gracias, muchas gracias. Estimados participantes, hemos llegado al final de este tercer día de la Comunidad Andina en la Semana Mundial del Espacio 2022. Mañana será el Día de la Mujer en el Espacio y dentro de esta serie de actividades, primero vamos a conocer en base a dos conversatorios cuáles son los retos para impulsar proyectos de ciencia y tecnología espacial en la región andina comentados por líderes de proyectos espaciales mujeres y a continuación, vamos a conocer también en un segundo conversatorio cuáles son las iniciativas que actualmente existen para promover la especialización de más mujeres y niñas en la ciencia y en la tecnología espacial aquí en la región andina. Vamos a contar con ponentes nacionales e internacionales y tendremos una sesión extraordinaria. ¿Con quién? Con la ingeniera Jacqueline Silva Martínez, es una destacada peruana que trabaja en la NASA, quien nos dará las novedades sobre su labor y la innovación en el sector espacial. Sigan mañana conectados con nosotros. Espero que estén disfrutando de esta Semana Mundial del Espacio y nos vemos mañana. Muchas gracias.